Bueno, pues son las 5 y 5 y vamos a empezar. Antes de nada, queremos daros la bienvenida a todas las personas que hoy nos hemos congregado aquí. Hoy celebramos la decimotercera actividad de las 17 actividades programadas durante este ciclo. La semana que viene celebraremos una más, el lunes 7 de junio, y en la siguiente acabaremos pues con una traca final con tres actividades en la semana del 14 al 18 de junio. Os informamos a quienes no hayáis tenido la oportunidad de asistir o ver algunas de las 12 actividades anteriores que podéis ver sus grabaciones en el canal de YouTube de Solidaridad Internacional Andalucía y también en la web de la campaña andaluciaresiliente.net. En la tertulia de hoy vamos a hablar sobre la cuestión de la educación ambiental y hasta qué punto está siendo una herramienta útil o podría llegar a serlo para analizar críticamente nuestras sociedades ante los límites biofísicos del planeta y también ante la perspectiva de un descenso energético y material brusco en los próximos años. De modo que nos permita educar a la ciudadanía para prepararla mejor ante los grandes desafíos que tenemos por delante y transformarla para ganar resiliencia y justicia. Pero antes de iniciar la tertulia, nos gustaría dedicar unas palabras a la campaña en la que se enmarca esta actividad y presentar al equipo humano que estamos detrás de la organización de este evento. Contaros que Andalucía Justa y Resiliente es una campaña en la que venimos trabajando activamente y de forma participativa desde el pasado mes de enero, alrededor de unas 30 personas de todo el territorio andaluz y más de 15 organizaciones andaluzas. Que la campaña cuenta con el impulso de Solidaridad Internacional Andalucía, organización en la que trabajamos las dos personas coordinadoras de la campaña, que somos, por un lado, Sergio Álvarez de Neira, que hoy está a los mandos de la parte técnica. Hola, Sergio. Hola, buenas, Muy buenas. y quiero agradecer y reconocer el trabajazo que os habéis metido en este grupo Motor 1 y como cierre de la misión que teníais encomendada, pues mi apreciación personal. Muchas gracias, Sergio. Y también, por otro lado, en la coordinación de la campaña está Marco Rivero, que es quien nos habla en este momento. Por otro lado, deciros que esta nueva fase de la campaña, al igual que la realizada previamente en el año 2017, cuenta con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Andalucía. Contaros de manera muy breve que Andalucía Justa y Resiliente es una campaña de sensibilización y de movilización ciudadana con la que buscamos, por un lado, crear conciencia acerca del actual proceso de colapso de la civilización industrial, una vez que ya hemos sobrepasado los límites biofísicos del planeta y, en particular, el pico de extracción del petróleo a nivel global. Y, por otro lado, impulsar y fortalecer la autoorganización y la movilización ciudadana para poder construir resiliencia en las poblaciones y en los territorios andaluces en este complicado escenario y hacerlo con criterios de justicia social y ecológica desde una mirada interseccional en lo local y en lo global. Toda la información de la campaña la podéis encontrar en nuestra web, en andaluciaresiliente.net, y también podéis seguirnos en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, y en los canales de Telegram y WhatsApp. Ahora, antes de empezar, nos gustaría explicaros brevemente, pues, cómo se va a desarrollar la tertulia, cómo desde el público podéis participar planteando vuestras preguntas a través del chat y presentaros a las personas que van a participar. Después de esta introducción y presentación, en primer lugar, celebraremos la tertulia con las cinco personas invitadas, que durará aproximadamente 1 hora y 3 cuartos, es decir, que estaremos hasta las 7 aproximadamente con la tertulia. Para ello, desde el grupo Motor 1 de la campaña, que es el grupo encargado de generar espacios como este que nos permitan pues, visibilizar el colapso de la civilización industrial y discutir acerca de cómo lo percibimos y cómo lo estamos abordando desde distintos espacios y agentes sociales, hemos preparado para hoy tres bloques de preguntas. Para moderar y lanzar estas preguntas a nuestras personas invitadas, hoy contamos con José. José es co-coordinador e integrante del grupo Motor 1. Hola José, ¿qué tal? ¿Nos puedes contar un poco cómo vas a moderar hoy este espacio? Hola, buenas tardes Marcos, buenas tardes a todas. Bueno, la idea es muy sencilla. Vamos a, como ya se ha dicho, vamos a ir presentando
En cada bloque de preguntas, una pequeña introducción con algunas preguntas. Ya sabéis que somos aficionadas a hacer varias preguntas en una. Y después iremos dando paso en cada bloque a alguna de las tertuliantes que nos acompañan hoy. Y realmente luego, en el tiempo establecido para cada bloque, podrán interpelarse, intervenir libremente, podrán responder en el orden que deseen, si lo desean. Pueden no tener alguna respuesta necesariamente para alguna de las cuestiones. Y yo también me permitiré pues ir ahí moderando en la medida de lo posible o pinchando en la medida de lo necesario, o bueno, pues un poco acompañando para que el diálogo sea lo más fluido y productivo posible. Estupendo, José, muchas gracias. Y para responder a cada una de las preguntas, las personas invitadas a esta tertulia tendrán unos 4 minutos aproximadamente. Para cuidar los tiempos, vamos a contar con la ayuda de Isidro. Isidro, de la Asociación PASO, es la persona que nos está apoyando también al Grupo Motor con la facilitación de nuestras reuniones. Hola Isidro, cuéntanos un poco cómo vas a cuidar de los tiempos. Hola, buenas tardes Marcos y buenas tardes a todas y todos. Pues nada, voy a estar a través sobre todo del chat pues avisando a las ponentes para eso, para que sepan cómo van de tiempo y se puedan ir gestionando y así nos dé tiempo a escuchar a todas, ¿vale? Así que ese será ahí mi papel. Estupendo, Isidro, muchas gracias. Posteriormente, una vez abordados los 3 bloques de preguntas, tendremos unos 30 minutos aproximadamente para abordar las cuestiones que queráis plantear desde el chat y que estará recogiendo también en esta ocasión nuestro compañero Isidro, que se acaba de presentar. Sí. En este sentido, informaros que las preguntas las podéis ir escribiendo desde ahora, desde el inicio y a lo largo de la tertulia a través del chat. Así que nada, pues ya casi estamos. Así que antes de empezar, os queremos presentar a las 5 personas que tenemos hoy invitadas y que nuestra humilde opinión pues forma un panel de lujo para abordar la temática de la que hoy queremos hablar y que no es otra que el papel de la educación ambiental ante el actual proceso de colapso civilizatorio del orden capitalista industrial globalizado, una vez que ya hemos sobrepasado los límites biofísicos del planeta y el cénit global de extracción del petróleo. Sabemos que en esta década nos estamos jugando mucho y que nuestras posibilidades de éxito dependerán en cierta medida también de la capacidad que tenga la educación ambiental para preparar mejor a la ciudadanía para hacer frente a estos desafíos. Pues bien, para hablar sobre todo esto, hoy tenemos a Eduardo García. Eduardo es profesor jubilado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. También ha sido profesor de secundaria. Eduardo ha sido pionero en la educación ambiental en nuestro país desde los años 70. Ha trabajado en docencia, en investigación dentro de este ámbito. En sus publicaciones ha desarrollado un modelo de educación ambiental integrador de 3 perspectivas, el pensamiento crítico, el constructivismo y el paradigma de la complejidad. Y Eduardo también es activista y ha colaborado con diversos colectivos ecologistas y de innovación educativa. Es miembro del Foro por Otra Escuela, de la Red IRES y de la Asociación Montequinto Ecológico Ecologistas en Acción, entre otras organizaciones. Actualmente su trabajo se centra en la educación para el decrecimiento y más concretamente en el tema del uso de los huertos educativos en permacultura como recurso didáctico. Bienvenido, Eduardo. Hola, hola a todas, a todos. Un placer tenerte, Eduardo. José Manu también nos acompaña, José Manu Gutiérrez. José Manu es maestro y es especialista universitario en educación ambiental por la UNED. Es máster en educación ambiental por el Instituto de Investigaciones Ecológicas y ha sido mención especial en el primer premio Francesc Xavier Gil por el ICE de la Universidad de Barcelona. José Manu tiene experiencia laboral en varias escuelas e institutos de Vizcaya, 11 años en el Centro de Experimentación Escolar de Pedernales, investigando y practicando en educación ambiental y 8 como director pedagógico. Y ahora en Inguruguela, que es un servicio de educación ambiental del gobierno vasco, está desarrollando formación docente, asesoría e investigación.
Finalmente, señalar que José Manu es autor de más de 50 publicaciones sobre constructivismo, evaluación, autorregulación de los aprendizajes, procesos de educación ambiental, educación ecosocial, y tiene también un interesante blog de reflexiones y donde recopila artículos de educación ambiental que podéis visitar en educacionecosocial.wordpress.com. Bienvenido, José Manu. Gracias, gracias por la invitación y participar en esta experiencia tan interesante que estáis planteando. Un placer tenerte, José Manu. También nos acompaña hoy Mariluz Díaz. Mariluz es licenciada en psicología y directora de Huerto Alegre, una granja, escuela y aula de la naturaleza. Mariluz ha trabajado con diversos programas institucionales, programas de ecoescuela, programa Recapacicla, aula urbana de educación ambiental. Mariluz es presidenta de ONDAS, la red andaluza de centros de educación ambiental, y vicepresidenta de AGEYAN, Asociación Estatal de Granjas, Escuelas y Aulas de la Naturaleza. Además, Mariluz es miembro de diferentes colectivos y organizaciones como el Seminario Permanente de Centros de Educación Ambiental del CENAM, de la Red IRES, de Investigación y Renovación Escolar, de la Cooperativa de Servicios Financieros Éticos COP57 o de la Asociación de Mujeres de Empresas Cooperativas de Andalucía, AMICOP. Y también ha coordinado la elaboración y publicación de diversos materiales didácticos de educación ambiental. Bienvenida, Mariluz. Gracias por la invitación y espero que participar en la tertulia aportando mi experiencia fundamentalmente. Un gusto tenerte entre nosotros, Mariluz. Gracias. También nos acompaña Marta Bordons, de nuevo, en la segunda actividad en la que participa Marta. Es un gusto tenerla. Marta es egresada de Traducción, Interpretación y Humanidades, estudiante de Historia de América Latina, investigadora sobre la lucha de los pueblos indígenas y activista por la justicia climática y social. Está implicada en los colectivos de Fridays for Future y Salmorejo Rebelde y participa también como coordinadora estatal e internacional de Juventud por el Clima y como enlace en la plataforma Rebelión por el Clima. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, Marcos, por la presentación y a todas las compañeras por la campaña y por organizar todo esto. Muchísimas gracias. Un placer tenerte de nuevo, Marta. Y en último lugar, y no menos importante, también nos acompaña hoy Pilar Azcárate. Pilar es profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz, con una amplia labor como investigadora en el campo de la formación del profesorado, la didáctica de las matemáticas y la educación ambiental. Pilar es la coordinadora del Máster Interuniversitario Andaluz de Educación Ambiental. Además, también es editora de la revista de Educación Ambiental y Sostenibilidad y responsable del grupo de investigación que investiga sobre el desarrollo profesional del docente de la Facultad de Educación. Pues bien, bienvenida, Pilar. Muchas gracias y encantada de estar aquí con vosotros. Un gusto tenerte también, Pilar. Pues nada, bien, hechas ya todas las presentaciones, damos la palabra a José para que presente el primer bloque de preguntas. Así que, cuando quieras, José, adelante. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, familia. Vamos al lío, ¿no? Que hay ganas de tertulia a esta hora de la tarde. Muchísimas gracias de nuevo. Recordaba que hay tres bloques de preguntas, tres bloques temáticos, cada una con varias preguntas. Yo os presentaré cada bloque y las preguntas que hemos elaborado y, en realidad, no tengo una idea predispuesta, digamos, de a quién dar la palabra, así que si alguna de vosotras tiene especial interés en abrir el debate en torno al bloque, os lanzáis y si no, ya por cuidar el tiempo, ya me encargaré yo de invitar a alguien. Si os parece, para que al menos todas tengáis la oportunidad de expresaros, si queréis, para responder a cada pregunta, podríamos reservarnos 4 minutitos, ¿vale? Para una primera intervención
Sí, es, insisto, queremos escuchar, pero también queremos que tengáis la libertad absoluta de si en algún tema os sentís que no hay mucho que aportar, que lo dejéis de momento. Y así siempre nos vamos a reservar en cada bloque, esperamos, ¿no?, entre 10 y 15 minutos para una tertulia más abierta, como decía al principio. Así que, hecho este recordatorio, si os parece, me voy con la primera de las cuestiones, con el primero de los bloques. Entonces, por ponernos en contexto, en esta campaña que nos reúne hoy aquí, analistas que han participado anteriormente, analistas de la actual crisis ecosocial como, hemos contado con Antonio Turiel, Margarita Mediavilla, Luis González, Alfons Pérez o Manuel Casal, nos han indicado que estamos ante un decrecimiento inevitable y un posible, lo de posible matizado por cada una de las autoras citadas, en cuanto al grado de la posibilidad, no en cuanto a negar esta posibilidad. Decía, estamos ante un decrecimiento inevitable y a un posible colapso civilizatorio. También han señalado que las estrategias institucionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, el Green New Deal, el Pacto Verde Europeo, son muy limitadas e insuficientes para afrontar el reto del choque con nuestros límites biofísicos, pues no enfrentan la causa principal del problema, el modelo de crecimiento ilimitado y de la consecución del máximo beneficio propio del capitalismo. Si consideramos plausible esta perspectiva, deberíamos estar educando y capacitando a la población para una adaptación más eficiente y más justa a un mundo con menos recursos. Podríamos decir que en general se reconoce el problema, lo que no nos queda claro es si se reconocen o se están visibilizando las causas del problema y estamos en un foro de educación ambiental. Así que ahí van algunas de las preguntas. Aviso también a la audiencia que las preguntas las hemos enviado antes a las tertuliantes para que supieran el sentido de las mismas y los temas que nos interesan. Así que, como decía, aquí van estas preguntas. ¿En qué medida, por tanto, este tema del decrecimiento, colapso, se ha incorporado a la educación ambiental? ¿Estamos considerando ya, estáis, se está considerando ya esta perspectiva en vuestras entidades, en las entidades de las que formáis parte o en los proyectos? ¿Se está considerando esta perspectiva, al igual que se considera la de la Agenda 2030, como un marco de referencia estratégico en los programas institucionales, en la elaboración y evaluación de proyectos y trabajos científicos, en el Plan de Educación Ambiental para la Sostenibilidad, PAEAS, estatal, o en las estrategias de ambientalización de las universidades propuestas por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la CRUE? Y finalmente, si no fuera así, ¿por qué no se está considerando? Así que ahora a ver a quién le apetece abrir boca. Veo que Pilar se mueve en la silla, no sé si significa que le apetece ya hincar el diente a este tema. Pilar, creo que estás buscando la manera de activar el micro. Gracias. Bueno. Adelante. Muchas gracias. No, mira, con respecto a... Yo con lo que puedo tener más información o de lo que más tengo trabajado es la incorporación dentro de lo que es la propuesta de las universidades. Y bueno, yo, evidentemente hay universidades que hay grupos en el que esta idea y esta nueva, esta perspectiva está ya empezando a hablarse. Hay gente en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, gente en la Universidad de Valladolid, gente en algunas, bueno, en Sevilla, por supuesto. Pero yo creo que en general no es una temática que esté a la orden del día en las universidades. Ahora se está ya, empieza a generalizarse el lenguaje y, bueno, el discurso de la sostenibilidad dentro de las universidades. Se está trabajando la incorporación de los ODS en las universidades, su tratamiento de la sostenibilidad, y todavía estamos muy lejos de hacerlo de una forma institucional. O sea, está en el discurso, sí está, incluso en los papeles está, pero bueno, todo lo que implica el cambio de perspectiva, el cambio de visión de la realidad y, por tanto, el reflejo en los procesos de formación de los profesionales que van a ser los profesionales del futuro todavía está muy lejos. El salto metodológico, por ejemplo, está muy lejos de significar, pues, una perspectiva constructivista compleja en una formación de profesionales como se supone que debía de responder a estos retos.
desde mi perspectiva y de lo que yo vivo en el ámbito cercano, y desde el grupo que estamos en la CRUE y todo, yo creo que estamos todavía en el ámbito de la educación para la sostenibilidad y cuesta. Esa es mi aparente visión. No sé cómo lo veis los demás. Muchas gracias, Pilar. Pues sí, venga, pasamos la palabra a quien quiera. Yo me quedo, Pilar, si me permites y me permitís todas, con una idea. Ante lo que cuenta Pilar, a mí se me enciende aquí una lucecita que es, wow, ¿y los tiempos? ¿Tenemos tiempos de estar, no, Pilar, todavía empezando a...? ¿Qué pasa con el carácter de urgencia que parece que esta situación tiene, ¿no? Añado también este ingrediente que Pilar trae al debate. Así que Eduardo, Mariluz, José Manu, Marta. Sí, me animo, si quiere, amo absolutamente, José, con lo que comenta y comentaba Pilar de la urgencia, ¿no? Me parece preocupante eso, que todavía se esté comenzando a pensar cómo instauramos esto, de qué manera lo llevamos a las universidades o al resto de centros educativos. Yo, en mi experiencia como estudiante, por ejemplo, no puedo decir en la universidad que la educación ambiental fuese transversal, por ejemplo, en mi carrera. Apenas se tocó eso, quizás cuando estuvimos estudiando historia del mundo contemporáneo, etcétera, etcétera. Como contenidos, ¿no? Curriculares. Y luego, en cuanto a la ambientalización de las universidades, sí formé parte el año pasado, bueno, previa a la pandemia, de intentar, pues, junto al vicerrectorado de estudiantes, encontrar esa declaración del estado de emergencia climática, que viniese con unas medidas viables que poder llevar a cabo en la propia universidad para hacerla más sostenible, ¿no? Y precisamente eso, hablábamos de emergencia climática. Yo ponía como mucho ahí, en plan de tenemos que cambiar ya, y las universidades y los centros tienen también esa obligación, ¿no? Como centro académico, científico, donde técnicamente son altavoces de la ciencia, y ya que nos están preparando para un futuro, pues vamos también a preparar para que ese futuro pueda darse, ¿no? Entonces, la respuesta era que sí, que había algunas medidas que eran demasiado ambiciosas, que no había presupuesto, pero luego había medidas que planteaban desde el propio vicerrectorado de estudiantes, que era, por ejemplo, pues poner en la movilidad patinetes eléctricos, que creo que era un poco una idea de también proyectar una imagen como moderna, tecnificadora, que va muy en boga con a lo mejor unos valores predominantes en la sociedad ahora, que son eso, pues... que van muy con el mito del progreso, del desarrollo, mitos que pienso que son también, ¿no? ¿En por qué no se están considerando estos cambios y este discurso decrecentista? Pues también por eso, porque las verdades sobre las que ahora se sustenta nuestro sistema, que son eso, el mito de eso, del progreso, de que somos seres independientes absolutamente de la naturaleza, que no tenemos nada que ver, que podemos dominarla, que la tecnología nos va a salvar, y todo eso creo que sí, son verdades falsas, muy convenientes, que seguimos promulgando en lugar de terminar con ellas, cerrar esos mitos y plantearlo a través de la educación ambiental de otra manera. Y sí, yo también lo único que quería comentar aparte era que estas instituciones, estos centros educativos tendrían esa responsabilidad de que nos preparan para un futuro, pero como proyectando un futurible que fuese como ahora es el presente, cuando eso es falso. Nos tienen que preparar para ese posible colapso civilizatorio, para esos cambios. Y es casi infantilizar o mentirnos directamente a la cara el proponernos, porque nos hablan, sí, en la carrera, pues tu profesión igual, en 20 años, pues la tecnología va a afectar de tal manera, o la economía le va a afectar de tal manera, pero no nos dicen la crisis climática le va a afectar de tal manera. Eso parece que no existe cuando hablamos del futuro, de las salidas profesionales y demás. Entonces, pues eso también era lo que quería compartir. Muchas gracias, Marta. Vais cogiendo palabra cuando queráis, ¿eh? Eduardo, gracias. Digo, bien. Bueno, yo quería comentaros que lo primero, que la respuesta inmediata a la pregunta es que evidentemente el paradigma absolutamente dominante en el ámbito de la educación ambiental es el paradigma de la Agenda 2030. Yo, luego, si queréis, con los demás compañeros y compañeras de la mesa lo discutimos. A mí me parece que es el paradigma dominante y creo que es imprescindible aplicar un pensamiento crítico a ese paradigma. Hace 2 meses y medio, 3 meses, 2 compañeras de mi grupo de investigación y yo mismo hicimos un estudio, un análisis de contenido de los ODS y de las propuestas de educación para la sostenibilidad de la UNESCO. Y curiosamente, las características que vimos en ese análisis de contenido coinciden. Exactamente, os voy a enseñar un librito, ¿lo veis?
es el libro de cuarto de ESO de biología de mi hija, ¿vale? Un libro de una editorial cualquiera, muy representativo de lo que son los libros de cuarto de ESO. Este libro tiene 30 y pico de páginas en el último tema del libro, dedicadas a la problemática socioambiental. Analizando, aplicando también un análisis de contenido a estas 34 páginas, resulta que el libro coincide prácticamente con las características que habíamos encontrado en el análisis del contenido de los ODS. Para no aburriros, destaco tres puntos solamente. El primero, no hay apenas relaciones causales. No sé si en la introducción ya os había hablado de la relación. No hay. A lo más que llega el libro y llegan los ODS a establecer relaciones causales muy sencillas del tipo: estamos incrementando la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera y eso determina relación causal que a su vez incremente la temperatura. Pero ya está. Es decir, no hay ninguna pregunta de por qué se está incrementando esa cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Es decir, no hay ninguna alusión a los modelos socioeconómicos, a las relaciones productivas, a la economía, a todo lo que está detrás de esa producción de gases, ni en el libro, ni en los ODS. ¿Vale? Esa es una primera cuestión que quería plantear. La segunda es que Marta antes mencionaba escenarios. Pues ni en el libro, pero tampoco en los ODS se habla de escenarios futuros. No está el término escenarios. Fijaros que estamos hablando de preparar a la humanidad para el futuro, pues no hay una descripción de esos posibles escenarios. Por supuesto, no solamente no se describen los posibles escenarios, sino que el escenario decrecentista no existe, ni en el libro, ni tampoco en los ODS. Y una tercera cuestión, para ser muy rápido, si no me paso del tiempo, es ¿qué pasa con una serie de problemas? Fijaros, voy a abrir el librito por una página. No sé si se va a ver. Aquí viene una lista. Bueno, lo intento poner así un poquito en la pantalla. Una larga lista de problemas socioambientales. ¿Vale? En el libro. ¿Sabéis que no existen en esta lista ni el agotamiento de los recursos como problema, ni el impacto durísimo de la agricultura industrial en todos los ecosistemas como problema, ni tampoco existen las consecuencias para la humanidad de la extinción de especies, véase zoonosis, COVID, etc.? Es decir, que toda esa problemática no está en el libro. El libro le puede dedicar 3 o 4 páginas que se las dedica a procesos como potabilización y depuración del agua, o 3 páginas que dedica a incendios forestales, y no hay ni una frase dedicada a temas como la crisis del petróleo. Ni una palabra. Me diréis, bueno, ¿y esto por qué es significativo? Es significativo porque yo creo que son, haciendo este análisis del contenido del libro y de los ODS, encontramos siempre las mismas cuestiones, y es, vamos a obviar aquellas cosas que no nos parecen políticamente correctas. Es decir, todo lo que se refiera al sistema socioeconómico que está detrás de estos temas está obviado en los ODS y en el libro. Menos mal que mi hija, que se está educando, se supone, para afrontar estos retos en el futuro, tiene una profesora que les mandó hacer un comentario, seguramente lo conoceréis, de un documental sobre el cambio climático de Leonardo DiCaprio. Pues ese documental daba muchísima más información al alumnado de esa clase que el libro de texto, porque el documental, por lo menos, le ha permitido a mi hija ponerle cara a determinadas entidades y a determinados personajes que están detrás de este desastre ecosocial. Y ya ahí lo dejo. Gracias. Bueno, pues adelante. Gracias, José Manuel. Bueno, yo en primer lugar estoy de acuerdo con la gente que me ha precedido. No es ni de forma normativa ni de forma normalizada,
no se abordan estos temas de momento, ¿no? Pero yo quiero puntualizar varias cosas. Primero, la educación ambiental no es una cuestión solamente de introducir temas. Creo que hay que cambiar, porque el reto es muy, muy grande. Creo que hay que cambiar los sistemas, la forma de aprender. No podemos estar aprendiendo 5 horas sentados en una silla durante 12 o 13 años y cuando tenemos 18 años te sacan al mundo y dicen ahora tienes que ser creador, innovador, innovadora, cambiar el mundo, cuando has estado 14 años de tu vida sentado en una silla recibiendo el mensaje. Escúchame, memoriza y repite. Entonces creo que un reto muy importante de la educación ambiental es cambiar los métodos de aprendizaje, que por supuesto deben de ir acompañados de un cambio en los espacios y en los lugares donde se desarrolla ese aprendizaje y por supuesto en el cambio de modelos. Si queremos ir hacia modelos cooperativos, democráticos, tenemos que hacer de la escuela y de los contextos de aprendizaje lugares democráticos, no verticales, horizontales, etc. Creo que la pregunta hacía referencia al programa Aldea y a lo que yo conozco, por ejemplo, en el ámbito de los centros de educación ambiental, sí que incorporamos estas temáticas, claro, pero somos muy poco significativos. Los niños vienen 1 día, 3 días, 5 días. Pero sí que trabajamos en colaboración con la escuela y se establecen sinergias y se fomenta ese trabajo o esos contenidos, ¿no?, del que estábamos hablando. Pero también tengo que hablar del programa de Ecoescuelas. En Ecoescuelas hay 300 escuelas en Andalucía que trabajan estas temáticas, que trabajan a partir de la investigación, que bueno, el programa está estructurado en torno a varios temas que se investigan. Se hace, digamos, se analiza la situación de partida, se hace un plan de acción a medio, a corto y a largo plazo. Y el protagonista es el alumnado, coordinado por el profesorado. Entonces, hay gente que está trabajando estos temas, pero digamos que no, quizá no la suficiente. Y hay muy buenos profesores, yo que estoy en contacto con el sistema educativo y con la gente quizá también marginal, sí que hay gente implicada y hay gente promoviendo otras formas de aprender y otras formas de construir otro modelo. No solo el futuro va a estar muy mal, vamos a pensar en el futuro, sino desde ahora ya, vamos a construir desde ya. Y otra cosa que también quería decir es que ya en muchos lugares del mundo se está colapsando. Entonces, creo que vivimos en Occidente, vivimos en una burbuja, pero creo que tenemos que ser conscientes de esa situación y también nosotros que estamos aquí educando, ¿no?, y que estamos un poco al frente. Y por último, un ejemplo que me encanta contarlo de Luis Zambrano, el biólogo mexicano, que cuenta en una entrevista cómo llevaba todos los días a su hija al colegio andando. No solo la llevaba, sino que la estuvo grabando en medio de un mogollón de coches, en medio de un mogollón de humo. Entonces, y lo puso en sus redes, ¿no? Y la gente le decía, oh, qué mal padre eres, no sé qué. Y la contestación suya a su hija y a la gente decía, mi hija tiene que estar, la tengo que poner en el mundo real. No quiero que esté en una burbuja. Y el mundo real es que en México el 80% de la gente va andando a todos sitios y no tiene vehículo. Y si ya hablamos del mundo, podemos decir que, no sé el porcentaje, pero un mogollón de niños tienen que ir, si es que tienen escuela, van andando a la escuela. Entonces creo que desde ya, no solo con contenidos, sino con acciones, debemos de empezar a construir ese modelo que queremos en el futuro. Y ya creo que me callo porque si no me como el tiempo. Hola, pues la verdad es que muy poco para llevar la contraria a las anteriores aportaciones. Evidentemente el enfoque del decrecimiento colapso no se ha incorporado oficialmente en todos estos ámbitos que citabas en la pregunta, ¿no? Los programas de educación ambiental formal, que es el ámbito donde puedo aportar, son mayoritariamente institucionales, lo cual, por una parte está bien, pero luego también le vamos a ver los déficits, ¿no?
menor medida son impulsados por entidades financieras, energéticas, empresas de reciclaje, de consumo, etcétera, que hacen su educación ambiental para introducirla en las escuelas, ¿no? Y en mucha menor medida, pues varias ONG con fines sociales o ecologistas, ¿no? Por tanto, salvo excepciones, estos programas son instrumentos del propio sistema causante de la crisis, ¿no? En este sentido, la revolución neoliberal de los años 80 cayó en la cuenta de que la educación, que en educación había una bolsa de dinero de billones de euros y de dólares, ¿no? E incluso Michael Elliar dijo que la escuela pública era un lujo keynesiano del estado de bienestar que ya no nos podíamos permitir, ya en los años 90. De ahí, de esa filosofía, derivan la evaluación PISA, encargada a la OCDE, que es el guardián de las llaves del capitalismo, ¿no? La enseñanza por competencias o el plan de Bolonia para las universidades, creando así la futura mano de obra que el sistema económico necesita y que el sistema educativo desarrolla, ¿no? El sistema educativo, evidentemente, no se está planteando nada en términos de crecimiento o colapso, ¿no? Toda apuesta oficial, como citabais antes, pues pasa por una parte por el marco PISA, por la Agenda 2030 y los ODS, ¿no? Que en la declaración repiten hasta 18 veces promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible. Luego alguien le añadió la coletilla del empleo y trabajo decente para todos, ¿no? E incluso se le dedica el octavo ODS, ¿no? Sin embargo, sí podemos encontrar algo en lo que sería el currículum oculto, ¿no? En las justificaciones o a nivel técnico, a nivel de formadores. Ahí hay un vocabulario, yo creo que bastante habitual, de crisis ecosocial, de crisis sistémica, crisis civilizatoria, perspectiva holística o límites planetarios, antropoceno, las causas, bien enfocadas al capitalismo, bien enfocadas al, viendo aquí la pregunta que hacía Manuel en el chat, bien enfocadas al metabolismo de una sociedad industrial, industrializada, ¿no? O bien, otros pensamos a un antropocentrismo pues falto de ética, ¿no? También se habla de equilibrio ecosistémico, de interdependencia y codependencia humanas. En todo caso, la pregunta me lleva a una reflexión, ¿no? Lo que hacemos a veces en las escuelas, en educación ambiental, a la hora de formación, es cierto que utilizamos el pasado para justificar y argumentar la crisis ecosocial. Incluso introducimos el concepto de gran aceleración y el tablero planetario de Stephen. Pero se trabajan los escenarios de futuro solo para plantear alternativas, ¿no? No se utilizan en esta perspectiva de futuro la evolución de estos indicadores decrecentistas, quizás los del cambio climático, ¿no? Y en este sentido también hay que decir que el cambio climático es el tema principal de la educación alternativa de hoy día y que tampoco ahí tenemos un déficit, ¿no? Un déficit que gracias a la pregunta yo también me apunto para seguir investigando y seguir trabajando en este sentido. Qué bien, muchas gracias por esta primera ronda de intervenciones. Nos quedan todavía 10 minutitos para este bloque y ahora sí podíamos abrir un poco más el debate abiertamente. Quería rescatar antes algunas palabras que a mi juicio pueden ser interesantes o clave, ¿no? O que a mí me resuenan y como educador ambiental me dan que pensar, ¿no? He escuchado hablar de infantilización, ¿no? A Marta, y yo me pregunto, ¿no? Bueno, en fin, traigo la palabra, ya está, no me pregunto nada, os lo traigo vosotras a ver qué os dice. También he escuchado por ahí alguien preguntarse, ¿dónde queda lo socioeconómico? En el chat se está hablando de capitalismo, de China y de poder de las editoriales, por ejemplo, de poder, ¿no?, en sí mismo. Y acabamos de escuchar hablar de billones de euros o de dólares en educación. Con todo esto, vuelvo a reformular la pregunta o planteo la pregunta de otra manera. ¿Cuáles son las causas de que no estemos abordando las causas del problema? En síntesis, ¿no? En resumen, en educación ambiental. Y ahora, a vuestro aire, por favor, sentiros libres de intervenir. Sí, te puedo intervenir. Yo creo que las causas ya las han dicho, ¿no? Es un modelo, es todo por plantearse una perspectiva
rompedora con todo el sistema y con todos los modelos actuales. No, nunca ha sido algo que los modelos, que los sistemas y las instituciones estén de acuerdo y estén a favor de ello. Si esperamos que la institución, como institución, en mi caso la universitaria o las instituciones políticas, accedan a plantearse todas esas cosas, creo que podemos, se nos va, como tú decías, el tiempo. Yo creo que esto es un trabajo, como casi todo, más de los que estamos a nivel de piel, de ver, porque hablaba Mariluz de que hay que cambiar las formas de aprender, pues si quieres formar ciudadanos y formar profesionales con un cierto espíritu crítico, pues tienes que formarlos de una forma diferente. Tienen que aprender de una forma diferente, tienen que implicarse de una forma diferente en los procesos de desarrollo. Eso implica cambio de profesorado, cambio de los formadores. ¿Qué solo va a hacer la institución? Pues hombre, si te sirve de datos, nosotros estamos ahora trabajando en Cádiz un primer cursito de iniciación a la introducción de la sostenibilidad en las aulas universitarias. Y estamos como mirando a ver hasta dónde podemos llegar, porque no se sabe. Y estamos en una terminología todavía previa al decrecimiento, o sea, estamos todavía en la terminología de sostenibilidad. Yo creo que, ¿por qué ocurre eso? Yo creo que porque seguimos luchando desde una perspectiva de otra, desde hace 40 años, contra un sistema que evoluciona, pero no rompe. Como no rompe, pues bueno, vamos cambiando la terminología, vamos cambiando los focos de discusión, los focos en los que intervenimos y los focos hacia los que queremos evolucionar. Pero yo creo que esto es un trabajo muy, muy, muy de grupos, a nivel de piel. No va a cambiar, pensar que va a cambiar la institución y que hasta entonces no tenemos nada que hacer, a mí me parece difícil, vamos. Entonces yo creo que es un trabajo de grupos de acción, vamos. Iba a decir de activistas, pero tampoco la palabra activista, porque a mí la palabra activista no me gusta, por mi propia formación, ¿no? Pero de gente de acción, de gente que esté dispuesta a implicarse en procesos de cambios reales en nuestros ámbitos, y sobre todo la gente que estamos implicada en aspectos formativos, ¿no? Como decía, cosa no me parece que sea el último que ha trabajado, que no me ha dado tiempo en el ámbito institucional, la educación ambiental está institucionalizada, es decir, entra dentro de los cánones oficiales. La gente que trabajamos en educación ambiental intentamos romper esas estructuras, pues las rompemos pero no podemos salirnos del marco. Digo institucional, ¿no? Nos salimos en el ámbito del hacer, pero es en el ámbito del hacer, en el ámbito de la actuación cotidiana o de tu desarrollo de tu aula, de la estructura del grupo, en esos niveles. No sé si eso es bueno o malo o todo lo contrario. Gracias, Filar. Eduardo también desea intervenir. Sí, Pilar se ha referido a un condicionante externo. Podríamos denominarlo algo así como las estructuras que condicionan la labor de los educadores y las educadoras ambientales. Pero a mí me preocupa mucho un condicionante interno. Yo llevo 40 y pico años trabajando en educación ambiental y lo que puedo percibir, esto es una intuición, no tengo datos científicos que lo avalen, es una intuición, pero sí tengo esa idea de que hemos ido perdiendo la comunidad de gente que nos dedicamos a la educación ambiental progresivamente nuestra autonomía. En los 70 y en los 80 se admitían diversos paradigmas. A partir del 92 se ha producido un cierre paradigmático. Y esto es un problema, porque cuando se produce un cierre paradigmático fuerte, nos convertimos en auténticos censores de nosotros mismos, de nuestras propias ideas, perdemos nuestro espíritu crítico, perdemos nuestro pensamiento divergente y asumimos e interiorizamos el paradigma dominante. Esto para mí es muy grave. Es muy grave porque le está restando capacidad de reacción a la comunidad que se dedica a la educación ambiental para, por lo menos, criticar el paradigma dominante. Yo os puedo decir que mi grupo ha vivido mucho ese tipo de experiencias, que compañeros y compañeras que trabajan en educación ambiental
nos ponen en la evaluación de proyectos de investigación o en la evaluación de artículos para revistas científicas, etcétera, frases del tipo: el decrecimiento no es científico. Habéis obviado toda la literatura que hay sobre desarrollo sostenible, etcétera, lo cual supone, de alguna manera, una negación de la posibilidad de diversidad dentro del ámbito de la educación ambiental. Yo no sé, mis compañeros y compañeras estarán de acuerdo con esta impresión mía, pero me parece un tema absolutamente grave. Estoy de acuerdo que las instituciones condicionan, pero mucho cuidado, estamos haciendo la propia comunidad internamente de censores y de, digamos, vigilantes de la ortodoxia institucional. Y esto sí me parece grave, y yo ahí haría a los compañeros y a las compañeras una llamada de atención. Gracias, Eduardo. Mariluz, por favor. Bueno, yo creo que es evidente, todos lo percibimos, ¿no? La resistencia que hay al cambio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, un simple hecho como es hacer una asamblea y introducirla de alguna manera, esa práctica en la escuela, es que es algo que no se hace. Se hace en infantil, pero no se hace esa práctica que sería tan importante para conseguir procesos sociales más democráticos. Sería trabajar en el colegio en base a asambleas, tomar pequeñas decisiones, aprender a expresarte, aprender a pensar. Hay una gran resistencia. ¿Por qué? Yo quiero pensar que somos, no sé, que estamos acomodados de alguna manera, que no queremos dejar nada, o que somos una sociedad acomodada, ¿no? Entonces, cuando tienes algo ganado, pues tienes mucho que perder y no rompes, como dice Eduardo, que estoy totalmente de acuerdo con ese paradigma. Y es necesario, yo creo que un compromiso de cualquier persona, de cualquier educador ambiental, es cuestionarse constantemente la realidad, porque para cambiarla hay que cuestionarla. Tampoco se introducen en el sistema educativo o en contextos educativos cuestiones, o sea, experiencias, investigaciones que cuestionen lo que hay. Nosotros hicimos hace mucho tiempo una investigación con niños de 10 años y le preguntábamos simplemente: oye, ¿vosotros creéis que todos estos árboles que veis dentro de 10 años estarán? Y los niños, mayoritariamente todos, decían: sí, esto no cambia. O sea, instalados en la idea de que no hay cambios. Bueno, es normal en un niño de 10 años que tenga esa idea de no cambio, porque tiene muy poco recorrido. Pero sí que deberíamos introducir que el mundo cambia y que nuestro papel en él es esencial. Pero es que eso, si lo preguntan más adelante, en edades más avanzadas, pues también te sorprendes un poco, ¿no?, de la mentalidad, a lo mejor, estática que tenemos, que nada va a cambiar, que todo va a seguir igual. Es una ficción, pero parece que eso como que nos da seguridad, ¿no? Entonces, el ejemplo este del profesor de universidad que lleva a su niña andando al colegio y dice: mi hija tiene que estar en el mundo, yo creo que eso es un compromiso que tenemos que adquirir los que lo tenemos claro, pero también hacerlo en contextos educativos, ¿no? ¿Cómo luchar contra la resistencia? La verdad es que no lo sé, porque nosotros llevamos intentándolo muchos años a promover cosas y es muy complicado, ¿no? Aunque sí que hay grietas y se hacen cosas, pero es difícil. Yo creo que hasta que no tengamos el agua al cuello, yo creo que no vamos a reaccionar. El ser humano, hasta que no esté hasta aquí, no va a reaccionar. Es una pena, porque somos irracionales, pero por lo que vemos es un poco así. Gracias, Mariluz. José Manuel, creo que querías también intervenir, y simplemente aviso que para terminar este bloque nos quedaría un minutillo que podemos flexibilizar un poquito, pero solo por no perder tiempo de los demás. Ah, brevemente. Me he liado con las reacciones y las manos y eso, pero bueno, parece que nos hemos aclarado. Añadir de acuerdo en fundamentalmente con lo que se está comentando, ¿no? Añadir a lo que comentaba Eduardo, de que a partir del 92 ahí se cierra el paradigma,
Yo creo que también, o sea, por una parte, antes de eso, la educación ambiental era más o menos un erial en el que todo el mundo podía crear cosas, ¿no? Ser crítico con el sistema y construir elementos y programas, ideas. Y a partir del 92 hay ese cambio, pero a cantidad de gente que está dentro de ese mundo, que podemos llamar de la educación ambiental, le ofrece un paraguas y le ofrece una seguridad que hasta entonces no tenía, ¿no? Eso por una parte. Y entonces ya el siguiente paso sería ya empezar a discutir sobre la definición de educación ambiental, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué entra ahí, no? Cuando estamos hablando de desarrollo sostenible, ¿estamos hablando de educación ambiental? Pues igual sí, igual no. Entonces entraríamos ahí en un debate muchísimo más profundo, ¿no? Sí, José, ¿puedo decir uno? Ya no, hemos quedado sin tiempo. Sí, dale, venga, dale. Nada, yo sí me sumaba a todo lo que comentaban y en cuanto a lo de la pérdida de comunidad en el ámbito de los educadores y las educadoras ambientales, yo no pertenezco a ese ámbito, todavía soy estudiante, pero creo que tiene relación con ese discurso hegemónico tan bien instaurado por parte de eso, del neoliberalismo, de individualizar y de separarnos. Y en lugar de actuar en colectivo, ¿no? Como plantea, por ejemplo, Marcos por el chat, al revés, atomizarnos cada vez más, ¿no? Y, por ejemplo, yo recuerdo en el colegio, en el instituto, se hacía mucho hincapié en la parte de cambio climático, de a lo mejor de biología o de ciencias naturales, en reciclar, en cerrar el grifo. Pero es que estos discursos, que son importantes, pero totalmente desvían la atención y totalmente invisibilizan y ocultan otras cosas que se podrían tratar también, pero que no se tratan, el mismo discurso que en la actualidad se utiliza para la ciudadanía y la sociedad civil en general. En plan, es que no actuamos los políticos porque es que ustedes no recicláis, es que ustedes no hacéis esto, es que ustedes no... Y siempre es desviar la atención y la responsabilidad siempre se hacia la sociedad civil. Por eso yo hablaba de infantilizar, porque es, primero, estar ocultando la verdad de la situación de crisis climática, ¿no? De emergencia climática, de posible colapso civilizatorio, y en lugar de decir todo se solucionará cuando todo el mundo coja bicicletas, en lugar de estar facilitando esa transición ecológica por parte de la sociedad civil a través de creación de infraestructura, inversión en X, en energía renovable, limpia de verdad, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que otra de las causas por las que nos aproximamos a esas causas es porque ese poder y ese discurso están muy bien ahí sustentado, y es con lo que también tenemos que terminar, ¿no? Con esa teoría de la individualidad y de que todo pesa en nuestros hombros. Muchas gracias Marta, muchas gracias a todas. Como tenemos todavía preguntas por delante y tiempo de reflexión, podemos seguir avanzando si os parece. Y al hilo de lo que venís diciendo, se me viene una idea, ¿no? De repente, cómo vincular educación ambiental y calidad de vida, ¿no? Porque me da a mí en la nariz que por ahí también hay alguna clave, ¿no? Como miedo a perder un cierto concepto de la calidad de vida. Lo digo por enlazar con la pregunta que viene ahora, por el bloque que queríamos abordar ahora, ¿no? Que tiene que ver con los recursos y el agotamiento de los recursos, ¿no? Y hay como una percepción de que tener acceso a los recursos es tener calidad de vida, pero claro, ¿en qué medida, qué recursos y quién y cuándo y de qué manera y tal, ¿no? Bueno, con esta brevísima introducción de enlace, os planteamos el siguiente bloque, ¿no? En una reciente intervención en el Senado, Antonio Turiel, investigador del CSIC, presentaba un conjunto de datos que indicaban una inminente en el mismo sentido. El grupo de energía, economía y dinámica de sistemas de la Universidad de Valladolid, trabajando con el modelo MEDEAS, predice un probable escenario de decrecimiento energético. Sin embargo, en el objetivo 7 de la Agenda 2030, ODS, se ignora el tema clave del agotamiento de los recursos energéticos, indicándose que el objetivo es más disponibilidad energética para la población. Añadimos entre nosotros, ¿no? Entre paréntesis, eso sí, si puede ser sostenible mejor, cerramos paréntesis y comillas. Y en el PAEAS, siempre que se alude a los problemas socioambientales que caracterizan la crisis ecosocial, se emplea la misma frase, la emergencia climática y ambiental, sin ninguna alusión a la crisis de los recursos. También habéis hablado, ¿no? Me parece que el cambio climático se ha hecho un hueco en todo esto, en el discurso y en el foro, pero no otros temas como el agotamiento de los recursos. Así que estas son nuestras preguntas. ¿Cómo estáis trabajando en vuestros ámbitos, en vuestras entidades, en vuestras instituciones, en vuestros colectivos? ¿Cómo estáis trabajando
desde la educación ambiental la temática del agotamiento de los recursos. El agotamiento de recursos energéticos y materiales en la presente década y en las venideras va a suponer con toda probabilidad una transformación radical de los sectores productivos. ¿Cómo se está planteando el sistema educativo en sus diferentes niveles y contextos, incluido el no formal, dar respuestas a este desafío? Nuevamente, si os parece, hacemos una rondita de varias intervenciones y os parece 4 minutos por intervención y después vamos al debate más abierto. Así que, ¿a quién le apetecería empezar ahora? Y bueno, hay que romper el hielo. Gracias, José Manu. Venga. Pues yo ya he hecho un órdago a la mayor, ¿no? Yo creo que desde un punto de vista ecosocial de la educación hablaríamos más de bienes comunes que de recursos naturales, ¿no? El concepto de recurso lo interpretamos asociado a un enfoque antropocentrista, ¿no? De nuestro papel en el mundo, ¿no? Desde ese punto de vista, este tópico es un pilar fundamental, ¿no? El cambio social que se va a producir por el decrecimiento material energético, en palabras de Carlos Taibo, nos lleva al ecofascismo o a una transición ecosocial, ¿no? Una transición que nos habla de decrecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descomplejizar. Y por tanto, las decisiones que se tomen ahora pues, van a ser cruciales en el futuro, ¿no? La respuesta en realidad viene a ser la misma que la anterior pregunta. Mi percepción es que apenas se trabaja este concepto, ¿no? Hoy día en el mundo de la escuela hablo, ¿eh? De los temas estrellas son el cambio climático y la pérdida de biodiversidad que ganan por goleada, ¿no? También se trabajan temáticas ya tradicionales como el papel, la energía, el agua, el ruido. Más innovadoras como la huella ecológica, la deuda ecológica, la globalización, alimentación saludable y sostenible. Y podemos encontrar algunas experiencias que se preocupan del desarrollo, de las relaciones norte-sur, de la pobreza energética, de la desigualdad, de la equidad, la solidaridad, economía circular y solidaria, justicia social, migraciones, turismo. ¿Qué se debería plantear en este sentido? Pues yo aportaría 4 ideas, ¿no? Primero, una ley educativa que asuma esta visión, pero ese tren ya ha pasado. 2, formación. Creo que es una de las claves dentro de la educación ambiental formal, ¿no? La crisis global alternativas, el otro día Marta Pascual en este foro creo que hablaba de hemos de alfabetizar en lo ecosocial, pero más que nada pues yo creo que muchas veces es simplemente un cambio de mirada, de enfoque, ¿no? No es tanto igual a cambiar todas las actividades, meter nuevos contenidos, ¿no? Puedo trabajar el ciclo del agua como un itinerario de diferentes estados físicos, o puedo añadir las necesidades del agua en los seres vivos, en los usos humanos, valorarlos, la escasez en algunas zonas del planeta, el papel de la mujer en ello, la relación con la salud, las guerras del agua. A veces cambiar la visión o el enfoque es más importante que cambiar lo que se está haciendo, ¿no? Luego, en tercer lugar, emoción y organización. Es decir, ¿cómo se me ha ocurrido juntar esas dos palabras? Primero porque la emoción es un elemento clave en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la organización en este sistema educativo, en estas escuelas e institutos que sufrimos, es un obstáculo, es un gran obstáculo a cualquier proyecto que se desea hacer. Y se hacen un montón. O sea que el mérito que tienen los centros escolares que llevan a cabo proyectos es de quitarse el sombrero, ¿no? No es fácil generar emoción en el actual contexto organizativo, ¿no? Se necesita mayor autonomía de centros, dotación docente adecuada, bajando los ratios, recursos educativos suficientes, flexibilización de la organización, del funcionamiento, de las agrupaciones, de los tiempos, de los espacios, del fomento de la salida al medio natural, y no solo natural, sino que también, como citaba Mariluz antes, ¿no? Al medio social, ¿no? Ver in situ cuáles son los problemas, ¿no? Y cuarto, trabajo en red, creo que sería una clave importante, ¿no? Tanto de centros escolares para que se produzcan actividades, o sea, aprendizaje entre iguales, intercambio de experiencias, proyectos en común, o bien con los agentes sociales del entorno, ¿no? Ayuntamiento, asociaciones y colectivos como los que están detrás de este seminario, empresas, ONGs, etcétera. Gracias, José Manu.
Marta, Pilar, Mariluz, Eduardo, por favor. Sí, nosotros, los colectivos en los que estoy, estamos trabajando sobre este tema de los recursos con tres ideas. Voy a intentar ser muy, muy breve y esquemático. La primera, una educación, hacer una educación que desarrolle el pensamiento crítico del alumnado sobre la propaganda institucional relativa a las energías renovables. Esta es la apuesta de futuro de lo que podríamos llamar el liberalismo verde, y esa apuesta ya ha llegado, por ejemplo, voy a sacar de nuevo el librito, ha llegado de nuevo hasta los libros de texto. Este libro de texto dice: la solución al posible agotamiento de la energía fósil son las renovables, que además son energías limpias, energías inagotables, etcétera, ¿no? Sin ningún inconveniente. Pues yo creo que es necesario ubicar a las renovables en lo que son, es un modelo energético que no puede sustituir, y esto ya lo han dicho todos los expertos, al 80% de la energía fósil que se consume en el mundo. Es un modelo energético que tiene muchísimos inconvenientes en cuanto a extractivismo, agotamiento de muchísimas materias primas, impactos en los ecosistemas, etcétera. Y yo creo que este sería un primer punto. No mentirle a la gente sobre que las renovables son la super solución al problema, sino ser críticos con las renovables, admitiendo que es importante que las tengamos, pero situándolas en su justo medio. La segunda cuestión que me parece importante es que desde el punto de vista educativo no deberíamos hacer lo que la Agenda 2030 hace. La Agenda 2030 parcela, fragmenta y disocia la problemática ambiental. Si repasáis los ODS, no hay en ningún momento una visión de conjunto. No se presentan los problemas ambientales interactuando unos con otros y provocando entre todos ellos un decrecimiento inevitable. Esta visión holística no está. Y yo creo que en educación la tenemos que recuperar. Es absolutamente fundamental, de nuevo, adoptar una perspectiva sistémica para comprender realmente el problema y lo que está sucediendo. Y una tercera cuestión que yo querría también añadir es, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Bien estemos en el paradigma 2030, bien en el paradigma decrecentista, en unos mínimos de comprensión de lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Podría ser un mínimo asumir, lo propongo, entre todos, que la causa fundamental de la crisis ecosocial es un metabolismo social lineal que extrae muchísimos recursos, que emite muchísimos residuos y no vuelve a reincorporar esos materiales en los ciclos de la biosfera? Porque si nos ponemos de acuerdo con esto, ya yo creo que sería un paso importante, porque podríamos empezar a hablar de cómo, con qué estrategias, y ahí podríamos complementarnos los que trabajamos en decrecimiento, los que trabajamos y los que trabajan con el paradigma de la educación para el desarrollo sostenible, nos podríamos complementar y ponernos de acuerdo. Estrategias ayudan a visibilizar para el alumnado, a concienciarlo, a motivarlo para que entienda que hay que cambiar ese metabolismo lineal y aproximarnos a un metabolismo social circular. Yo lanzo esta idea porque me parece muy potente y creo que podría ser una idea asumible también por el sector más partidario de, por ejemplo, de seguir la Agenda 2030. Gracias, Eduardo. Marta, ¿sí? Sí, yo recojo también lo que han comentado Eduardo y José Manuel, que me ha parecido súper importante, y sobre todo el aspecto de ser críticos con las energías renovables. Yo desde nuestros colectivos, Fridays for Future, Salmones Rebelde, Rebelión por el Clima, cada vez que eso, hacemos alguna charla o de alguna manera interactuamos con la sociedad civil en hacer acciones, nuestro mensaje siempre es el de la justicia climática, ¿no? Y que para mí condensa un poco pues, todo lo que citaba al principio José Manuel, de la justicia social, de patriarcalizar, de colonizar, etcétera, etcétera. Y Marilu antes también lo decía, que el colapso ya está sucediendo, pero a nivel internacional ocurre en otros sitios y en otros no se nota tanto, porque en unos lugares
por así decirlo, estamos creando condiciones en otros para que, que esa crisis climática sea mucho peor en otros territorios, ¿no? Y por eso veo tan innecesaria la perspectiva de la justicia climática y de entender todo este problema de manera global, aunque sea tú desde lo local, etcétera, etcétera, pero también dentro de la educación, de que también se fomente esa empatía al entender lo que hacemos aquí por la geopolítica y por todas las interrelaciones y la globalización, etcétera, etcétera, y el neocolonialismo afecta a otros lugares y afecta de manera muy desproporcionada, ¿no? Lo que contaminamos aquí y lo que recibimos o lo que nos perjudica en comparación con otros lugares. Entonces, por ejemplo, con el tema de las energías renovables, es de nuevo lo que decía Eduardo, el ejemplo perfecto de cómo ese capitalismo verde y ese tecno-optimismo pues se condensa ahí, ¿no? En que no preocuparse, podemos seguir con el status quo, podemos seguir con nuestros niveles de consumo, nada tiene que cambiar, porque lo que vamos a hacer es sustituir todos esos combustibles fósiles por energía renovable, que de nuevo, ¿de dónde proviene, ¿no? Viene, ¿dónde vamos a construir esas centrales? ¿Con qué materiales? Y también hay un agotamiento de materiales. ¿De dónde sacamos esos materiales? Que no suele ser precisamente de Europa. Y muchas veces eso, como importamos energía de otros países, donde ahí es donde se produce la huella contaminante, ¿no? De emisiones de efecto invernadero, para nosotras seguir al mismo nivel de consumo energético, etcétera, etcétera. Porque no se plantea ese decrecimiento, porque nadie parece que quiera escuchar sobre el decrecimiento. Y en cuanto a las posibilidades de enfrentarnos a estos desafíos desde los centros educativos, yo eso también he escuchado a otras personas hablar de eso, los centros educativos como lugares maravillosos de transformación social y como lugares de dar ejemplo, ¿no? La educación ambiental, me gusta mucho el enfoque de la acción y del ejemplo para el propio estudiantado y el resto de, por ejemplo, el tejido social que se crea en torno a un centro educativo, que puede ser muy grande, ¿no? Y esto en cuanto a iniciativas, pues Marilú y Eduardo y el resto de las ponentes conocen mucho más, ¿no? Pero todas las posibilidades que hay de huertos escolares que también produzcan para un comedor escolar y que si sobra comida pueda beneficiar a las familias con menos recursos o también con la energía de la autosuficiencia energética y que eso que sobre pueda ser compartido pues eso, con familias que estén sufriendo pobreza energética. En cuanto a la movilidad, lo que hablábamos antes, amabilizar y peatonalizar los caminos para el estudiantado, eso es algo que repercute en todo el barrio realmente y que crea una interacción con el exterior y una incidencia política y un movimiento social al fin y al cabo, donde se pueden integrar a las FAMPAs, a las familias, eso, al profesorado, a todo el personal trabajador del centro, y que está marcando con esa acción colectiva pues eso, el deseo de cambio, ¿no? Y también en cuanto a las energías renovables, yo hago hincapié en que aunque haya un agotamiento del petróleo, no debemos llegar hasta que se agote, sino que se tiene que quedar en el suelo. No podemos seguir sacando esos combustibles fósiles, ¿no? Y eso también es algo que no sé hasta qué punto se está transmitiendo con los discursos educativos en general, que nos están institucionalizados, de los que estáis hablando. Marta, Pilar, gracias. No, yo estoy de acuerdo con todo lo que estáis hablando. Creo que, bueno, en mi ámbito, por lo menos lo que yo conozco, el agotamiento de recursos prácticamente ni se trata. Bueno, nosotros en el máster de educación ambiental, pues hombre, sí se trata, pero no de una forma institucional ni está metido en los contenidos, sino tú lo tratas porque en el desarrollo del discurso eso sale, ¿no? Y es un tema a discutir y es un tema a debatir. Pero yo creo que el problema de lo que decía Eduardo, es decir, ¿qué son los ODS? ¿Y cuál es el sistema habitual? El sistema habitual en el que nos movemos siempre en el ámbito educativo, que a mí es lo que a mí me parece que es donde está la clave, donde está una de las claves de no de la solución, sino de la evolución, es que siempre se parcela. ¿Por qué los ODS tienen éxito? Porque los han parcelado. Ya no discuten sobre cosas globales, discuten sobre cosas concretitas, pum, pum, pum. Es decir, volvemos a la causalidad lineal, evitamos todo lo complejo, eliminamos todas las relaciones no causales, no lineales, por lo cual es mucho más fácil discutir. Entonces, por ahí decía José Manuel que el problema no es introducir nuevos conocimientos, no, el problema es una visión diferente del conocimiento. Y eso implica procesos de formación puros y duros. Y procesos de cambio de paradigma, si queréis llamarle, pero es cambio de visión, es decir, es ver la realidad de una forma diferente, en el que este tema y cualquiera de los otros temas que están involucrados en todo lo que implica
la evolución de la sociedad y la evolución del mundo tienen que ser tratados de una forma diferente. No es meter ahora como tema el decrecimiento, como tema la sostenibilidad o como tema, ¿no? Porque entonces estamos en lo mismo, ¿no? Como cuando en su día se metieron los temas transversales y se metieron como una asignatura, no, mire usted, eso no es, ¿no? Es cambiar la visión, a presentar el conocimiento de una forma diferente, tratarlo de una forma diferente, que a los individuos desarrollen de verdad un pensamiento crítico y una visión compleja de la realidad. Y eso pasa por procesos de formación. ¿Cuántos seamos capaces de conseguirlo? No lo sé, llevamos muchos años intentando de una manera o de otra, pero pasa por ahí, tiene que pasar por procesos de formación desde infantil hasta universidad, o al menos yo solo, y de la gente que estamos ahí. Creo. Gracias, Pilar. Dicen por ahí que hay que ver la realidad de forma diferente. Digo, claro, la realidad es todo, es decir, verlo de una forma diferente a la que ahora mismo estamos acostumbrados. Muchas gracias, Mariluz. Bueno, yo quería añadir algunas cosas. Nuestra perspectiva desde como Centro de Educación Ambiental, trabajamos desde la investigación y desde la acción, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de tener una granja escuela con un huerto ecológico, con unos animales, con procesos de transformación, donde los niños, digamos, viven unos días en una forma distinta, con unos ritmos distintos, percibiendo la naturaleza distinta, etc. Entonces, a mí esa perspectiva de la acción creo que es la base, ¿no? Pero no la acción solo de invitar a los niños que hagan, es la acción de generar nuevos modelos que los niños y las niñas puedan vivir a su vez, porque yo planteo aquí un tema que me parece muy importante, o al menos a nosotros nos parece muy importante. Tenemos que ofrecer a los niños el mundo como posibilidad, no el mundo como una debacle futura. Entonces, ese mundo como posibilidad se crea cada día. Y esa nueva mirada al mundo no es que ahora le digamos, mira, es que el mundo no funciona parcelado, el mundo funciona interrelacionado. Es que desde pequeñitos, nosotros, por ejemplo, con los de infantil, nos centramos en el contenido de la diversidad, pero ni siquiera sin mencionar la diversidad, y trabajamos con ellos la diversidad de formas, de olores, de sabores, de pensamientos, de cultura, de ser y estar. Con los de primaria introducimos las pequeñas relaciones causa-efecto. Con los de secundaria ya establecemos grandes interrelaciones y el estudio de los ecosistemas. O sea, que es un proceso que va increciendo. No que de pronto digamos, oye, que es que el mundo nos han dicho que era así y es que ahora sí. Creo que tenemos que concebir procesos graduales, porque uno no cambia de mentalidad de un día para otro. Lo que tenemos aprendido es muy difícil de cambiar. Entonces, creo que la educación ambiental necesita modelos ya, no futuros. Es decir, queremos una sociedad democrática, vamos a crear contextos de aprendizaje democráticos. Queremos una sociedad que potencie el territorio, que potencie la comunidad, que potencie la producción local. Lo estamos haciendo ya. Queremos que los modelos que queremos para el futuro, en la medida de lo posible, tenemos que crearlos ya para que los niños y las niñas y los jóvenes piensen que pueden cambiar el mundo. Porque, claro, otra cosa es que piensan que el mundo que tenemos es el único posible. Esto lo he trabajado yo con alumnos de universitarios, Eduardo, de 23 años. No, es que el mundo es este, es el que tenemos y este es el que... No, este mundo lo hemos creado nosotros, pero podemos crear otro. Solo simplemente ese hecho cuesta entenderlo. Entonces yo apostaría por los procesos, por supuesto por la perspectiva sistémica, pero también a la par por la acción y por la creación de modelos ya diferentes. Y por supuesto modelos de aprendizaje investigativos. Muchas gracias, Marilu. Creo que ya todas habéis intervenido también en esta ronda. Quería recalcar algunas de las cosas que os he escuchado decir.
Y me resuenan cosas del tipo de bienes comunales que decía José Manu, Eduardo hablaba de metabolismo social, Marta ha citado justicia climática, justicia global, Pilar hablaba de la parcelación, aludiendo a los ODS, ¿no? Y se me venía rápidamente la idea de divide y vencerás, y Mariluz, entre otras cosas, muchas cosas, igual que todas las demás, os habéis dicho cosas que me parecen oportunas, interesantes. Mariluz hablaba de sociedad democrática, pues modelos pedagógicos democráticos. Veo o creo ver en todas partes que empezáis a señalar claramente hacia lo común, hacia la organización social, el modelo de sociedad. O sea, de repente la educación, no de repente, ¿no? Ya lo sabemos, la educación ambiental nos está hablando de democracia, la educación nos está hablando de cómo organizarnos, la educación ambiental, esto lo estamos haciendo. Si os parece, no sé si os apetece estos, quedan 12 minutitos más o menos todavía para este bloque, ahondar un poquito más en esta parte, porque todas estáis de repente trayendo aquí lo social, lo comunitario, incluso se me venía la pregunta, ¿no? ¿Dónde va a quedar el Estado? ¿Cuál va a ser el papel o la figura del Estado, ¿no?, en el futuro? No sé si os apetece indagar por aquí o nos vamos muy arriba. No tanto por el Estado, ¿eh?, sino si queréis por lo social, ¿no? Mariluz hablaba claramente, ¿no? Queremos una sociedad democrática, pues modelos pedagógicos democráticos. Ya, venga, ¿a qué esperar, ¿no? Dale, Mariluz. Sí, gracias. Bueno, yo creo que evidentemente creo que todos los que estamos aquí pensamos que hemos concebido que el planeta funciona de una manera y realmente funciona de otra. Hemos venido muchos años con el modelo industrial capitalista en contra de la naturaleza y tenemos que ir a favor de ella. Es que si no, no podemos sobrevivir. Además, los modelos biológicos lo demuestran. La cooperación es lo que nos permite avanzar, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que por supuesto, la educación ambiental es la acción en comunidad y en cooperación, porque en la base está el bien común, en la base está, pero también a su vez, el respeto cultural. O sea, no se trata de que... Y de fomentar la diversidad. Yo creo que somos más resilientes, que es otro concepto que yo quería introducir aquí. Somos más resilientes si somos diversos. O sea, como no tenemos que pensar todos iguales, la diversidad es rica. Ante un problema, si pensamos de forma diferente, tendremos más posibles soluciones. Entonces, otra cosa que creo que tenemos que trabajar en los contextos educativos es la diversidad. O sea, esa capacidad de autoconocimiento que te va a llevar a ti no solo a conocer el mundo exterior, sino a conocer cómo funcionas tú como mundo, como persona. Un poco lo que plantea Edgar Morin, ¿no? Conocer la condición humana. ¿Qué somos? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo nos emocionamos? ¿Por qué sufrimos? ¿Y por qué somos con los demás? Entonces, creo que la comunidad está en la base de la educación ambiental, porque la educación ambiental en la base pretende la justicia social y el bien común para todos. ¿Cómo vivir con la conciencia tranquila pensando que otra gente lo está pasando mal? Por eso a veces no queremos ver, porque sufrimos. Somos seres empáticos y por eso lo que hacemos es negamos los problemas, porque lo pasamos mal cuando otros están mal. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en ese sentido desde nuestra pequeña, humilde posición con el territorio, con los pueblos, con los agricultores, con las redes locales. Hemos participado en la creación del mercado social, con servicios financieros cooperativos como COP57. O sea que creo que eso es el futuro, ¿no? Si queremos salvarnos. Gracias, Marilu. Os recuerdo que estamos allá en este tiempo de turno de intervenciones abiertas, ¿eh? Podéis interpelar, añadir, apostillar, preguntaros entre vosotras también, ¿no? Ahondar en alguna cuestión de lo que hayáis aportado. Yo pondría también encima de la mesa el tema de que
Nos encelamos hablando, ¿no?, de qué cosas se hacen bien, qué cosas se hacen mal en educación ambiental, y al final le damos un valor que no sé si es el que le corresponde, ¿no? La educación es importante dentro de las sociedades, pero las educaciones, ellas por sí solas no transforman sociedades, ¿no? Pueden transformar personas que puedan ayudar a esto, ¿no? Es decir, porque ahí hay una especie de sensación en el mundo de la educación ambiental de fracaso, ¿no? Aquel el mayo del 68, tan ilusionante, ¿no?, con el que nació la educación ambiental, y vista ahora cómo estamos, pues parece que ha habido ahí un gran fracaso, ¿no? Yo tengo una visión completamente diferente. Creo que todos, no se ha logrado el cambio, no se ha logrado el gran cambio, ¿no?, pero se han logrado muchos pequeños cambios y que hacen que como decía Pedro Casaldáliga en algún documental, estamos mejor que nunca. O sea, no estamos peor que nunca, ¿no? Estamos mejor que nunca. Hay un fenómeno como Greta Thunberg, es imposible de explicar sin la educación ambiental, ¿no? Entonces, por una parte, decir que sí, hay mucho por hacer, mucho por mejorar, ¿no? Con muchas dificultades, es uno de los campos más complejos que hay del conocimiento, la educación ambiental. Es un, algunos lo denominan, ¿no?, Pablo Meira, un transcampo, ¿no?, en el que interactúan tanto el campo educativo como el ecológico, el social, el cultural, ¿no?, y que está ahí tensionado constantemente por esos saberes, ¿no?, y que sin un contexto que vaya de la mano, sin una transición ecosocial, ¿no?, desde las sociedades, desde los grupos, desde las comunidades, pues va a ser muy difícil. La educación, a mí no me gusta la educación ambiental ponerla como una herramienta, ¿no?, como se ha presentado al principio, ¿no? Creo que es un proceso, creo que es mucho más que una herramienta, ¿no?, pero desde luego ya por sí sola es necesaria, es imprescindible, pero no es suficiente. Muchas gracias, José Manuel. Antes de dar la palabra a Eduardo, simplemente poner conciencia para acabar este bloque, nos quedarían 5 minutos. Sabéis que tenemos flexibilidad también, la que podéis aportar, ¿vale? Pero por recordarlo. Eduardo, por favor. A ver, estoy de acuerdo con José Manuel que la educación ambiental es un proceso, pero quería plantear un problema. Tenemos tiempo, estamos en plazo de ese proceso tan largo, o más bien, pienso yo, tendríamos que estar ya fijando claramente unos para qué prioritarios en el caso de la educación ambiental, y pongo algún ejemplo. ¿No sería ya prioritario crear referentes para que las nuevas generaciones y la población en general puedan construir una determinada comunidad, unas determinadas estrategias ante una incertidumbre y una crisis que se puede profundizar? Porque si no tenemos esos referentes, va a ser muy difícil que podamos dar respuestas adaptativas, resilientes a los cambios que están por llegar, que ya están llegando y que van a llegar y que van a ser cada vez cambios más acelerados. Entonces, a mí me preocupa las dos cosas. Entiendo que la educación ambiental es un proceso y tiene su ritmo, pero también entiendo que los plazos son cortos. Entonces habría que quizás que hacer un ejercicio, yo sé que esto es difícil, pero un ejercicio de priorizar. ¿Qué es lo prioritario? Por ejemplo, ¿es prioritario que las nuevas generaciones aprendan mucha informática, muchas TIC, o es prioritario que aprendan a cultivar en permacultura? Luego voy a lo mío. ¿Qué es lo prioritario? Este tipo de discusiones tendríamos que estar ya teniéndolas en educación ambiental. Porque según donde fijemos las prioridades, así los objetivos educativos van a ser unos u otros. Y este tema ya habría que estar trabajando. Muchas gracias, Eduardo. Continúo, de acuerdo con todo lo que dicen las compañeras. Pero yo, como había señalado tanto tú como Marco, lo de la justicia climática, pues por explicar un poquito. En verdad, claro, nosotros también usamos justicia ecosocial,
Es cierto que yo estoy peco un poco de que como comencé mi activismo con el movimiento de Fridays for Future y siempre gritamos, ¿qué queremos? ¿Justicia climática? O ¿what do we want? Climate justice. Se me ha quedado ese justicia climática porque también era de un entorno un poquito eso, internacional, y la demanda principal era el tema de la temperatura media mundial, que no superara el grado y medio, y toda la cuestión de eso, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero ya obviamente eso también ha cambiado y engloba, al menos a la hora de nosotros transmitirlo y a la hora de contar y cómo entendemos ese concepto, desde la perspectiva ecosocial y de pérdida de biodiversidad, de crisis energética y todo la deuda ecológica, absolutamente todo eso. Es cierto que también es un concepto, yo creo que tanto justicia climática como justicia ecosocial, que todavía no se maneja o que hay muchos grupos que no lo conocen. Y entonces yo creo que siempre que se utiliza tiene que venir acompañado inevitablemente también de eso, de una explicación, de una formación, y todas estamos, vamos, yo misma me sigo formando todavía en todos estos aspectos. Pero sí es cierto, quizás el término invisibiliza, yo creo que es que en climático, para mí en climático entra todo lo demás. Ya no soy capaz de separar simplemente emisiones de efecto invernadero sin eso, olvidando de dónde, tengo aquí el gato, quiénes las causan y históricamente quiénes las han emitido, ¿no? Qué países qué consecuencias tiene. Entonces, por eso es por lo que desde nuestras organizaciones lo utilizamos. No sé hasta qué punto eso se utiliza en educación ambiental, pero como decía Marilu, yo eso creo que es también transmitirle al estudiantado y no al estudiantado el tema ético que también viene con esto de toda esta crisis ecosocial y de cuál es nuestro papel ahí, de qué podemos hacer hoy para cambiarlo, cómo podemos empezar a construir un mundo con justicia ecosocial, precisamente desde ya nosotras, porque no podemos seguir dependiendo ni seguir confiando en las personas que técnicamente deberían garantizar nuestro bienestar, que son los partidos políticos y quienes están en esos puestos de toma de decisiones. Como tenemos que encontrar la manera colectivamente de esquivar esos cauces institucionales que hemos estado durante tantas décadas haciendo presión ahí y transformar la vida ya, porque es urgente, muy urgente. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a todas. Estamos en un cumplimiento de los tiempos, la verdad, muy de agradecer. Lo digo porque estamos ya en el tiempo para terminar el bloque. Y agradezco también que sigáis trayendo nuevos temas, aportaciones concretas y celebrar, ¿no? También, ¿no? Como decía Mariluz, celebrar la diversidad. Sí, debemos vivir en la diversidad y gracias a la diversidad y con la diversidad, ¿no? Y celebrarla. Desde aquí pasamos al bloque 3, si queréis ya, para darle también su tiempo y seguir yendo despacito, creo que vamos bien, ¿no? Vais bien de ánimo, de ritmo, estamos bien, ¿no? Tranquilidad. Bien, muchas gracias. Venga, pues vámonos con el bloque 3. El bloque 3 queremos mirar un poco hacia el currículum, ¿no? Y la educación ambiental. Lo introducimos de la siguiente manera. En la perspectiva decrecentista-colapsista, un tema clave es la sustitución del actual modelo de metabolismo social lineal, ya citado, por un modelo de metabolismo social circular, más adaptado a los ciclos de la materia y al flujo de la energía en la biosfera. Tal sustitución supone un fuerte reto educativo, pues obliga a dar prioridad a contenidos como, y vamos a citar varios posibles. Por un lado, comprender los actuales problemas ecosociales como un problema de desajuste de la actividad humana en relación con el resto de la biosfera. Entender que el modelo de crecimiento ilimitado dominante en la sociedad capitalista es la causa de la actual crisis sistémica. Se basa en un metabolismo social lineal en que se requieren continuamente nuevos recursos, que se van agotando mientras que acumulamos los residuos y los excesos de energía también, ¿no? Que no son reciclados, por ejemplo, los gases de efecto invernadero que determinan el cambio climático. De esto ya Eduardo incluso ha apuntado algo antes, ¿no? Por otra parte, desarrollar la adopción de una perspectiva sistémica y no atomista ni mecanicista, así como los conceptos de interdependencia y ecodependencia. En tercer lugar, construir una actitud crítica en relación con nociones como progreso, vamos a poner esta palabra en negrita, progreso, crecimiento, otra palabra en negrita, ¿no? Para evaluar, para discutir, y desarrollo, ¿no? Hay una tríada aquí interesante. Y respecto a los valores propios del individualismo,
antes hablabais mucho de lo común y habéis señalado mucho hacia lo común, ¿no? Pues aquí ponemos en crítica esto, ¿no? El individualismo y el consumismo. Otro punto sería comprender el papel clave de las relaciones de complementariedad, sinergias, cooperación, en comparación con las de antagonismo, competencia, lucha continua de unas contra otras, unos contra otros, a la hora de resolver los problemas ecosociales. Y sobre todo entender que sin un cambio radical de nuestra organización social no podremos decrecer de forma más justa y ordenada. De todo esto en realidad ya habéis ido apuntando, ya habéis ido adelantando. Así que las preguntas que nos gustaría compartir con vosotras son estas. En nuestra opinión, estos contenidos son fundamentales y no se están priorizando. ¿Estáis de acuerdo en su importancia y priorización? ¿Hasta qué punto se están trabajando estos contenidos en el currículo de nuestro sistema educativo, tanto en el universitario como en el no universitario? ¿Cómo podríamos incluir estos contenidos y fortalecerlos en el currículum? ¿Qué barreras nos vamos a encontrar, podemos encontrarnos, os vais a encontrar, os estáis encontrando al querer incorporarlo y qué vais a hacer para sortear estas barreras? ¿Vale? No solamente os preguntamos qué barreras hay, entendemos que os encontráis estas barreras y qué vais a hacer para sortearlas, ¿no? Desde la conciencia de que es necesario hacer esto. Y pues nada, pues adelante. No sé a quién le apetece empezar ahora. Voy a empezar yo para que Eduardo me rebata. Gracias, Pilar. No, para que me complemente, no que me rebata. Hombre, yo si miro lo que habéis, las propuestas que habéis hecho, claro, todo lo que me estáis planteando aquí y todo lo que estamos planteando es el desarrollo de un pensamiento complejo en las personas, es decir, unas capacidades de su perspectiva sistémica, no mecanicista, su capacidad de relacionar, su capacidad de complementariedad para poder comprender los actuales problemas. Entonces, una que si yo considero son prioritarios, claro, para mí, desde mi perspectiva, son los elementos fundamentales del desarrollo del pensamiento, del desarrollo de una persona que te puede permitir integrarte en la sociedad y saltar a todos los condicionantes y tomar una postura crítica con todos los condicionantes con los cuales nos movemos, ¿no? Yo los trabajo en el aula siempre que puedo, pero evidentemente para mí tienen un problema básico, que es el que estamos hablando todo el tiempo, es decir, luchas contra el modelo hegemónico, es decir, plantearte las relaciones causales, complementariedad del pensamiento crítico dentro de un aula y dentro de cualquier proceso formativo, no contra un aula, vente a cualquier sistema formativo o cualquier sistema de relaciones sociales, luchas contra el modelo hegemónico. Y creo que eso, yo sigo diciendo que eso hay que luchar, sabes que está, y bueno, pues ya está, hay que luchar contra ello y poco más, vamos, vas introduciendo todo lo que te podríamos incluir todos estos conocimientos y fortalecerlos en el currículum, pues claro, que se deberían, pero bueno, también hace muchos años que decimos que los conocimientos procedimentales deben primar sobre los conceptuales que están en los libros escritos y no aportan nada, y todavía eso hay mucha gente que no lo entiende y que no lo acepta. Y estos son todos procesos de formación, de desarrollo de capacidad de las personas de ser capaz de analizar críticamente la realidad con la que se encuentra y poder intervenir en ella de una manera independiente en el sentido de ser capaz de tomar acciones sobre esa realidad. Entonces yo sí, yo estoy de acuerdo en que todo este tipo de conocimientos hay que priorizarlos y son la clave del desarrollo, de desarrollar a las personas y a los ciudadanos desde perspectivas más capaces de poder a enfrentarse a lo que nos viene. ¿Cree? Por eso decía que Eduardo, yo creo que lo tiene más claro yo que todavía. Muchas gracias, Pilar. Pues Eduardo tiene ganas de intervenir. Sí, solo aportar algunos datos. En el grupo de investigación en el que estoy, estamos trabajando ahora todo el tema del metabolismo social en relación con la alimentación humana y estamos encontrando algunos resultados que creo que pueden ser interesantes. Por ejemplo, ya apuntaba algo Mariluz sobre este tema. No podemos pretender de entrada que, por ejemplo, el alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación con el que trabajamos, futuros maestras y maestros, acceda directamente a conceptos como metabolismo social lineal o metabolismo social circular. Evidentemente esto no es posible. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues construir primero itinerarios y luego redes causales. Esto es factible.
Se puede empezar con cosas tan sencillas como ver cuál es el itinerario de los alimentos que yo me como. Y se va construyendo primero cadenas y luego se pueden construir redes causales de una manera que es como bastante sencilla para el personal que aprende. Porque además lo que hemos detectado al explorar sus ideas previas antes de cualquier proceso educativo es que ahí está el problema. La gente no conoce bien esas cadenas causales. Y si no les ayudamos en el sistema educativo a construirlas, no lo van a hacer nunca. Es decir, que ahí el sistema educativo o la educación no formal, en lo que compete a Mariluz y a lo que se puede hacer en educación no formal, en la clave está ahí. Y lo mismo podríamos decir de otras muchas cuestiones, como por ejemplo sistemas. Es muy difícil de entrada acceder a un pensamiento sistémico, pero es que se puede construir la idea de sistema progresivamente, o el tema de los límites biofísicos. Nosotros trabajamos los límites biofísicos con cosas tan sencillas como si yo tengo en el huerto unas plantas y no me crecen, ¿por qué no están creciendo? Son problemas muy elementales, pero que inmediatamente nos llevan a pensar en que hay factores limitantes que están haciendo que la planta no se reproduzca o no crezca o no se desarrolle como debiera. Hay muchas estrategias educativas, no podríamos entrar aquí en ese tema porque es muy extenso, pero hay muchísimas estrategias educativas para trabajar, como planteaba Mariluz, de forma gradual y progresiva los aprendizajes, pero que con el objetivo, y eso es lo importante, con el para qué de construir modelos, como puede ser lo del metabolismo social circular, muy potentes a la hora de comprender lo que está pasando, de buscar soluciones a los problemas que tenemos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Eduardo. Por poneros un ejemplo, nosotros con los niños que vienen en el colegio, en cuarto, se trabaja en la idea de ecosistema. Cuando tú le preguntas a un niño qué es un ecosistema, te dicen de memoria, es un conjunto de seres vivos que no se... Se lo saben perfecto, pero no entienden la realidad de lo que es un ecosistema. Entonces, nosotros trabajamos con ellos, vamos a un río o a un bosque, ponemos en evidencia los distintos elementos, las distintas relaciones, pero es evidente que ese proceso es gradual. No puedes, nuestra mente no cambia de un día para otro de concepción, de idea, es un proceso que se va sumando. Aquí en el chat hay un chico que ha hecho una pregunta que me parece interesante. Dice, si todos los contenidos que estamos hablando estuvieran en el currículum, ¿estaríamos en otro modelo social? Pues probablemente no, pero nos estaríamos preparando para construir otro. Yo estoy de acuerdo con Eduardo, es que en el fondo es que no sabemos cómo funciona nuestro planeta, no sabemos la fragilidad, no conocemos la importancia de los vínculos, y esto lo tenemos no solo que saber, sino que experimentar, ¿no? para poder generar otra cosa, ¿no? Y creo que ahí está la clave. Y también estoy de acuerdo que hay sistemas y modelos que se pueden hacer. Mi pregunta, Eduardo, y alguien que lo ha dicho por ahí, tenemos que priorizar. ¿Pero a quién se lo pedimos? Porque nosotros, yo he tocado, vamos, en colectivos, hemos tocado muchas puertas, hemos hecho muchos escritos. ¿Quién nos hace caso en educación ambiental a los pequeños? Entonces no te queda otra que hacer lo que puedas, decir, bueno, aquí lo que me queda es yo actuar según el modelo, según mi conciencia y según lo que yo creo, porque ¿quién prioriza aquí? La nueva ley educativa que se ha hecho, ¿dónde está esa priorización? Entonces al final se queda en maestros voluntariosos, escuelas magníficas que incorporan en sus contenidos y que trabajan de una forma en equipo, experiencia al margen como nosotros, como los centros de educación ambiental o otros contextos de aprendizaje. Y otra cosa que yo lanzaría aquí ya creo que es el momento de integrar en un sistema mucho más amplio conceptualmente todos los recursos educativos que tiene un territorio. Tenemos que sumar en eso. Nosotros unos trabajando por un lado, otros por otro. ¿Cómo hacemos
por lo menos eso sería un objetivo interesante. Vamos a decir, vamos a unir la escuela con los equipamientos, con los museos, con las panaderías, con los agricultores. Vamos a establecer una red que los niños tengan acceso a la vida, no que la vean a través de las tablets y de los libros, que eso no tiene riesgo, no les enfrenta a problemas. Bueno, era un poco por aportar. Bueno, igual sigo yo. Retomando un poco la pregunta sobre los ítems que proponéis, evidentemente el acuerdo sobre su importancia es absoluto, es total, ¿no? Sobre la priorización, yo propondría otro enfoque, ¿no? Y es, desde un punto de vista de una educación más ecosocial, sería poner la vida en el centro de toda decisión, ¿no? De toda actividad, ¿no? Tanto en la sociedad como luego también en la educación, en la escuela, ¿no? Por lo tanto, si nos estamos preguntando qué le supone a la vida o en qué la mejora esta propuesta u otra, qué podemos mejorar de la vida de las personas en el centro escolar, en su entorno y la de otros seres vivos, pues convenimos, como decía antes Marta, que esto es un problema fundamentalmente ético, ¿no? Y de desarrollo de una ética ecosocial, ¿no? Yo creo que poner la vida en el centro de la escuela es desarrollar políticas y comunidades que tengan como prioridades garantizar una vida decente, que merezca la pena ser vivida para el conjunto de las personas. Y esto exige el conocimiento y el reconocimiento de nuestra independencia y ecodependencia y ajustar a ellas la gestión del centro escolar, ¿no? Garantizar, en segundo lugar, estas condiciones de vida para todo el mundo, ¿no? Como dice Carmelo, que está por ahí escuchándonos, la vida debe ser ya el escenario de lo deseable para la vida, ¿no? Un lugar donde se comparta la experiencia y la búsqueda, ¿no? Ya que si la escuela permanece dormida, resignada, ante el mundo exterior, no es una escuela, es un sitio, un lugar por el que se pasa, ¿no? Y para llevar esto adelante se necesita aprender a construir resiliencia, ¿no? En la comunidad educativa, ¿no? A saber que del colapso se sale, que si las familias supervivientes de un bombardeo en Siria son capaces al día siguiente de organizar comidas, cuidar a las criaturas, tender la ropa, también debemos de ser capaces de prepararnos, de ajustar nuestra actividad a los ciclos de la biosfera, reducir nuestro consumo, etcétera, para que, como suele decir Lucy Sauvé, podamos vivir aquí juntos y juntas, ¿no? Las barreras son grandes, ¿no? Las hemos citado antes, el sistema educativo, el político, la geopolítica, incluso el propio entorno de la escuela, ¿no? En la escuela se trabajan la solidaridad, el consumo responsable, la alimentación saludable, pero ¿qué pasa al acabar la jornada escolar y al salir las calles? Nuestras criaturas se encuentran con la competitividad, con el consumo desaforado, con la comida rápida, con exceso de azúcares y grasas. Se trata de crear grupos y redes de docentes, familias concienciadas que hagan de grupo motor en los centros, lejos de tratar de implicar a todo el claustro, ¿no? Que al fin y al cabo un claustro no deja de ser el reflejo de la propia sociedad y ya veis cómo la tenemos, ¿no? Crear grupos motores que sean capaces de hacer pequeños o grandes proyectos de transformación ecosocial, que ofrezcan protagonismo al alumnado y que a través de ese protagonismo se vayan empoderando, etcétera, ¿no? Para terminar, yo creo que hay tres palabras clave. Primera, indignación. Hay que pasar de la sensibilización de las criaturas, porque ya casi la traen de fábrica, a generar indignación. Que el dolor en las tripas y en el corazón sea el motor para actuar en clave de transformación ecosocial. Dos, y lo citaba antes Mariluz, creo, esperanza. Todo está por hacer y está en manos de todos y todas. Y tercero, celebración. Hay que celebrar los pequeños éxitos, hay que fomentar la alegría en la comunidad escolar. En definitiva, celebrar la vida. Muchas gracias, José Manu. Eduardo ha pedido la palabra. Me gustaría, Eduardo, si no te importa, dar la opción a Marta por terminar esta primera ronda. Si Marta desea añadir algo, ya abrimos el debate, ¿vale? ¿Sí, Marta? Sí, yo muy poquito, porque es que todo lo que habéis dicho me ha parecido maravilloso. Estoy como, me estáis educando ambientalmente muy bien. Estoy haciendo muy bien vuestro trabajo. Estoy aprendiendo muchísimo, de verdad. Y sí, realmente, poquito que añadir.
Pero recogiendo toda esta idea de poner la vida en el centro, por ejemplo, que también lo veo y lo vemos fundamental de nuestras organizaciones, ¿no? Y desde los colectivos feministas se está trabajando mucho el plantear eso, porque igual que comentaba Marilu, que este mundo lo hemos creado, pero que podemos cambiarlo, de igual manera estos valores o estos valores hegemónicos tan capitalistas del egoísmo, la codicia, el sálvese quien pueda o el tonto el último, ¿no? Más bien, también pueden cambiarse, ¿no? Y que en el centro esté ahora mismo el crecimiento económico ilimitado, el individualismo, etcétera, el consumo, creo que puede cambiarse a poner esa vida en el centro, ¿no? Y que hay muchas enseñanzas que nos está dando precisamente ahora nuestro contexto para que eso se facilite, ese cambio también de mentalidad que vaya junto al cambio en las acciones. Y que para ello la educación es fundamental, la educación ambiental más, sobre todo si tira por este currículo, un currículo tan maravilloso que habéis dicho que ojalá de verdad se implementara o hubiese estado ya implementado, mejor dicho. Y sobre lo de la ecodependencia, no puedo evitar traerlo un poco a mi campo de estudio de los pueblos originarios, ¿no? Porque también se comentaba un poco por el chat, más que traer a los pueblos originarios o a otros modelos de vida alternativos a nuestro modelo que es bastante decadente y que en lugar de reproducirlo habría que transformarlo, pues eso, aprender de esos pueblos originarios que de hecho tienen también una concepción de la educación preciosa, ¿no? Muy incorporada a todo el sentido del buen vivir y de un modelo de vida en el que la educación es uno de los pilares fundamentales, al igual que la espiritualidad o que la coexistencia y complementariedad ecológica con su entorno, con su familia, con su comunidad, la producción del sustento de alimentos. Entonces todo forma parte de un mismo todo. Yo tampoco, vamos, no voy a hablar aquí por los pueblos originarios, pero por lo que he leído y entendido, me gusta mucho esta cosmovisión y esta perspectiva de la educación tan integrada y tan conectadísima con la naturaleza, que es algo que está estrechamente vinculado y de hecho es indivisible. Entonces esa complementariedad ecológica de que yo creo que como decía Marilu, al ir al campo, al ir a lo rural, o ir a la vida, tampoco hay que ir a lo rural, sino que yo creo que las propias ciudades deberían fomentarse y deberían existir más estos entornos de vida, pues que exista esa conexión y que se dé. Que no creo que sea, ¿cómo se dice? Que sin ella no pudiésemos sentir esa conexión y trabajar y luchar contra la crisis ecosocial, la crisis climática, pero que ayuda mucho, ¿no? Y establecer esto con el estudiantado y con a todas las edades. Y nada, eso sería un poquito. Ya hay más cosas que comentar, pero luego lo podemos seguir haciendo. Pues nada, genial. Muchas gracias, Marta. Nos quedan todavía, solo por poner conciencia, unos 15 minutillos de este bloque y después tiempo para coloquio, con también las preguntas del público. Así que le doy la palabra a Eduardo y ya sabéis, por favor, sentíos libres después de seguir dialogando, conversando, interpelándoos, ¿vale? Generando nuevos interrogantes, nuevas inquietudes. Sí, yo por matizar dos intervenciones previas, la de José Manu y la de Marta. A ver, a mí me preocupa cuando hablamos de lemas, por ejemplo, poner la vida en el centro, que se quede en el lema. Creo que los lemas hay que traducirlo en estrategias concretas, en prácticas concretas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo quiero poner la vida en el centro en un huerto educativo, en un huerto escolar, pues tendré que ver cómo puedo cuidar la microbiota, los microorganismos que hay en un suelo. Fijaros a dónde me he ido, ¿eh? Me he ido a los microorganismos del suelo. Pero resulta que si yo no cuido a los microorganismos del suelo, voy a depender de la industria que fabrica los abonos. Es decir, no puedo ser autosuficiente si no traslado el lema, poner la vida en el centro, pero a su vez cuidar los microorganismos significa saber hacer. Yo tengo que saber hacer un compostero, yo tengo que saber hacer cómo puedo crear un ciclo de nutrientes en mi huerto, yo tengo que saber que no puedo arar la tierra porque estoy rompiendo con el suelo como ecosistema, yo tengo que saber que si le pongo un acolchado estoy protegiendo ese suelo y lo estoy cuidando y también a la microbiota que vive en el suelo. Y se ha puesto un ejemplo muy extremo, pero creo que, a ver, en esto difiere un poquito, perdón José Manu, el planteamiento que solo sea ético. Tiene que ser ético, tiene que ser al mismo tiempo conceptual, procedimental. Es decir, no podemos cambiar
si no integramos todas las distintas esferas de la persona humana. Porque si no lo hacemos de forma integrada, nos quedamos en un planteamiento de valores y de actitudes muy bonito, pero si yo no sé compostar, ¿cómo lo voy a traducir en una práctica resiliente eso de poner la vida en el centro? Perdonad que me haya alargado un poco, pero es que me parece importante el tema de alguna forma poner en interacción todos los elementos, las emociones, las actitudes, los conceptos, los procedimientos, etc. Por alusiones, evidentemente cuando hablamos, o en este caso yo hablo de poner la vida en el centro, hablo de eso, ¿no? O incluso del el ejemplo que había puesto en la primera pregunta del ciclo del agua, lo mismo, ¿no? No se trata, como bien dices, de que sea un artificio literario, sino que se dote de contenido luego, ¿no? Eso estamos absolutamente de acuerdo, ¿no? Si hablamos del ciclo del agua, tenemos que hablar qué supone eso para los seres vivos, para las plantas, en ese jardín que tenemos en la escuela o tenemos el huerto escolar, etcétera, las macetas que tenemos. Evidentemente, todo eso, toda la gestión esa entra, pero entra no solo eso, sino que entra la gestión de tener un protocolo de compra verde, ¿no? Entra cómo gestionar un comedor escolar, ¿no? ¿Qué se hacen con los residuos? O sea, evidentemente, es lo que comentaba antes de un cambio de enfoque, ¿no? No es tanto traer a colación nuevas innovadoras acciones, sino a cosas que se están haciendo ya darles ese otro enfoque, esa otra perspectiva. Pero compartimos en esa segunda parte. Y la primera, ya sabes que ahí discrepamos, sigo pensando que yo voy más allá de que sea el capitalismo o simplemente el sistema industrial, ¿no? El metabolismo industrial de esta sociedad el que nos lleva ahí, sino creo que por encima de eso hay una manera de ver las cosas, hay una manera de vernos en el mundo, de vernos respecto a la biosfera, respecto a los otros seres vivos y respecto a los otros seres humanos, ¿no? En ese sentido, yo creo que la visión ética abarca aquello de lo cual luego van a descender esas herramientas para poder hacer las cosas y las acciones de cambio y de transformación ecosocial, ¿no? Bueno, yo quería, José, creo que te has quedado parado. ¿Intervengo? ¿Me das la palabra? Yo quería poner un ejemplo aquí, aparte de los que habéis puesto, de lo que puede significar poner la vida en el centro, ¿no? En pandemia, un colegio llamó a una maestra con la que colaboramos y le pregunté, ¿cómo estáis y tal? Bien, bien, bien. Digo, ¿qué tal con los niños, la familia? Bien, 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 bien. La madre estupenda, los niños estupendos. Digo, ¿y cómo estáis gestionando la situación? Dice, mira, estamos todos los profesores del colegio llevándole la comida, porque era un colegio de un barrio marginal, llevándole la comida a los niños a sus casas, porque se han quedado sin comedor escolar y no tienen que comer. Entonces, eso me parece, por ejemplo, ¿es la labor de un maestro? No, eso no está establecido, un maestro tiene que estar en su aula, pero en una situación X, los maestros se organizan y le llevan a cada niño, porque los niños, si no se quedaban sin comer. Entonces, por ejemplo, a mí eso me revolvió todo, me digo, chapó, ¿no? Y luego quería recoger una propuesta que ha hecho Marta y conectarla un poco con una pregunta que ha hecho Carmelo, ¿no? Que dice, ¿cómo se fomenta el pensamiento crítico en la escuela para que el alumnado sepa discriminar los mensajes comprometidos del aula frente a los fogonazos del consumo placentero y rápido que le llega de la sociedad en su conjunto, de las redes sociales? Yo creo que si le diéramos a los niños la capacidad de poder disfrutar frente a un cuadro, frente a una música, frente a un libro frente a la literatura, frente a, digamos, disfrutar con lo que son, conocerse, igual necesitarían menos estímulos externos, pero también toda la educación está siempre enfocada hacia afuera, ¿no? Entonces, retomo eso que ha lanzado Marta de la espiritualidad, porque en definitiva podemos llamarle, ¿no?, a esa conciencia de quién eres, a ese autoconocimiento, a esa exploración de tu mundo, podemos llamarle espiritualidad, ¿no? Y bueno, y a lo mejor
sí que estaríamos construyendo personas o no construyendo, ¿no? O fomentando, ¿no?, ese pensamiento crítico que está tan mediatizado por todos los mensajes publicitarios, redes sociales, de consumo, etcétera, etcétera. Eso solamente quería aportar. Gracias, Marilú. Marta, ¿sí? Sí, yo salto a recoger también eso, después de estar, de lo que nos cuentas, de cómo todo ese profesorado se puso de acuerdo, se organizó. Rescato ahí un poco la palabra organización, que también parece fundamental, y que tanto hemos visto de iniciativas sociales, de autogestión por parte de eso, de que se sale del ámbito laboral de cualquier persona o de sus funciones que tengan que hacer. Y me viene a la cabeza eso, pues el ejemplo de las FAMPA, de las AMPAs de escuelas de calor, ¿no? Que estuvimos colaborando mucho desde Juventud por el Clima con ellas aquí en Andalucía, trayendo este proyecto de ley de bioclimatización. Y me encantaba cuando me decían que les habían ofrecido, pues, el partido político que fuese, ¿no?, o el ayuntamiento que fuese, dinero para poner aire acondicionado. Y era como, no, queremos una ley que repercuta en todos los centros educativos y que no implique más desigualdad, unos centros teniendo aire acondicionado y otros no. Y aparte ya el apartado ambiental de todo lo que contamina el acondicionado, en comparación con una bioclimatización del centro que sea a largo plazo, ¿no?, y que pueda repercutir tan beneficiosamente con los años, ¿no? Entonces es otro ejemplo de cómo, para romper estas barreras, es la organización de base. Al final yo en eso creo mucho y es en lo que más participo o en lo que más energía le echo, es a ese conjunto de inteligencia colectiva, de la que también hablamos, de diversidad de opiniones, también diversidad de energía, de habilidades, de cómo grupos sociales se ponen de acuerdo, ven que una situación es injusta o ven que una situación tiene que ser cambiada y están viendo que no hay respuesta por parte de los organismos responsables técnicamente. Y cómo lo deciden tomar, empoderarse también, tomarlo en su mano y decir, vamos a hacer esto. Si estos niños y estas niñas no están recibiendo alimento porque el comedor escolar ha cerrado, lo vamos a tomar en nuestras manos. Quizás no es lo que tendría que ocurrir, quizás no es lo que tendríamos que hacer, pero igual que estamos aquí todas y estamos aquí todas implicadas, y yo me muy implicadísima y haciendo cosas que quizás otras personas pues dicen, ¿por qué las hace? Pues las hacemos porque tenemos que hacerlas, porque desgraciadamente los que deberían estar encargándose no lo están haciendo. Entonces al final recae la responsabilidad en nosotras y en eso es lo que es correcto. Pero vamos, de nuevo, muy de acuerdo con todo lo que habéis comentado, y Eduardo, con que los lemas son muy peligrosos, igual que hay muchos conceptos que se han pervertido, ¿no?, de transición ecológica, muchos conceptos que han acabado perdiendo su significado real y pervirtiéndose, y hablando de eso, de también los conceptos de progreso, de desarrollo, que eso es un discurso económico también terrible, en el cual el desarrollo, que subió, se alzó mucho en el siglo XIX a finales y a principios del siglo XX, de los países desarrollados y los subdesarrollados, y cómo esos desarrollados tenían que forzarse más y trabajar más para estar al nivel de los desarrollados, como si el nivel de los desarrollados es lo que hay que perseguir, lo que está bien. Y ignorando obviamente que para que unos países estén desarrollados, eso implica que otros países tienen que estar subdesarrollados. No puede estar todo el mundo desarrollado, porque unos se benefician en detrimento de otros. Entonces también tratar esos mitos, de nuevo, me parece necesario hablar de esto, sí. Muy bien, familia, muchas gracias. No sé si tenéis alguna cosilla más. A ver, yo de escucharos, Y si os parece, por cerrar el bloque quizá, o directamente no cerrar, sino abrir ya las puertas de la tertulia, del coloquio con el público, que a través del chat ha ido lanzando algunas preguntas. Yo decía, de escucharos en alguna de estas últimas intervenciones de este bloque, de repente he sentido abrirse la puerta, o he percibido abrirse la puerta de escuchado hablar, ¿no? Como, por lo menos como a mí me llega, ¿no? De lo ético, lo espiritual, la visión del mundo, el concepto de la vida, qué es la vida, quiénes somos, para qué estamos aquí, ¿no? Me pongo un poco así más en este punto. Y hace mucho tiempo que pienso que, celebrando, como creo que decía José Manu, los éxitos, los avances, los logros de la educación ambiental, que sí, porque si no, no se estaría a lo mejor celebrando este foro hoy, ¿no? Es muy posible que estuviéramos en otras. Y aún así creo que podíamos estar celebrando unos logros mucho más grandes, mucho más poderosos, y lo tenemos que hacer,
si hubiéramos trabajado más las emociones en educación ambiental, lo espiritual en educación ambiental. Hablaba Marta de los pueblos originarios, de la concepción de la vida, del tiempo, ha dicho varios ejemplos, ¿no? El buen vivir. No sé si podíais añadir algo por aquí, fuera de guión, ¿eh? Añadir algo por aquí un poco más de la percepción que tiene el ser humano sobre sí mismo y sobre la vida. Nos sentimos fuera de la biosfera y por eso estamos como estamos, resumiendo mucho, ¿eh? Marta, levanta un dedo. Gracias. Tímidamente levanto el dedito. Sí, justo por lo último que has comentado, yo creo que sí, que sobre todo en las sociedades occidentales, ¿no? Había una dicotomía total entre la naturaleza y el humano, como si no fuéramos lo mismo, ni dependiésemos, ni estuviésemos interrelacionados, cuando nosotros también somos parte de la naturaleza, obviamente. Y había una dicotomía que nos ha puesto al ser humano por encima y a la naturaleza por abajo. El ser humano como explotador y la naturaleza como explotada. Que eso es algo que choca absolutamente con eso, con las cosmovisiones de los pueblos originarios. Por eso me interesan tanto. Precisamente porque es otra visión que puede darse, que no es porque nosotros pensemos esto, es que la vida es así, ni mucho menos. Entonces esa dicotomía para mí sí refleja muy bien el estado en el que estamos ahora mismo, que es de dominación y también de utilitarismo de la naturaleza, ¿no? La naturaleza mercantilizada, los recursos naturales mercantilizados. Y si una naturaleza no puede ser utilizada para beneficio económico, no sirve, no tiene valor. Y con eso es lo que también tenemos que romper. Y claro que la educación ambiental es fundamental para reivindicar ese valor, ¿no? El valor de la vida, el valor de la naturaleza. Aunque no lleguemos a... Es que no es necesario explotarla para que... Igual que nos explotamos como sociedades y como seres humanos, como la humanidad, no hay que explotar la naturaleza. Es como... La palabra explotación, yo estoy muy, muy en contra de todo ese concepto que está detrás, ¿no? Y del extractivismo, etcétera, etcétera, ¿no? Que precisamente el contacto que he tenido con pueblos indígenas, ¿no? Me comentaba lo que se siente cuando viene alguien de fuera, te mete la mano dentro del cuerpo, te saca tus órganos para ponerlos en otro cuerpo, que es lo que está sucediendo, ¿no? Con países del sur global, esa desigualdad norte-sur. Que tomar esos recursos naturales que nosotros vemos como beneficiosos mercantiles, en cuanto a mercancía, en cuanto a recursos monetarios, y para ellas es el sustento, es su vida, es su memoria, ¿no? También la memoria ancestral. O sea, es una horrible lo que está sucediendo, porque para nosotros es un valor simplemente económico y algo que no nos importa y que nos llega por muchos lados y que lo tenemos muy fácil, y para otras personas es su sustento, su medio de vida y todo, absolutamente todo, ¿no? Porque esa relación con la naturaleza, siendo parte de la naturaleza, si la tiene establecida, no como aquí, que creo que ha habido ese corte que tú comentabas. Eduardo, creo que tiene la palabra pedida ahora. Luego Mariluz, quizá. ¿Sí, también? Vale, pues si os parece, sí, Eduardo, Mariluz. Por enlazar un poco con lo que estáis planteando, Marta y tal, yo creo que hay que insistir en una idea que me parece importante. Las agendas tipo 2030... Y todo en general, la agenda del liberalismo verde, no están partiendo ahora mismo de una concepción científica de los escenarios futuros, ni de una concepción científica de lo que está ocurriendo. Están partiendo de un pensamiento mítico, puro y duro. Yo lo voy a decir así, con toda su crudeza. ¿Y qué es lo que está pasando? Que, digamos, las clases dirigentes están siendo incapaces de reconocer que lo que está guiando su conducta en la relación humanidad-medio es un pensamiento mítico. No lo quieren reconocer. Por eso están rechazando los informes científicos. Por eso están rechazando, están vituperando y atacando a las comunidades científicas que se atreven a hacerles cara. Yo creo que este elemento es importante porque estamos pensando que el escenario del desarrollo sostenible y del liberalismo verde es tecnocientífico y, perdón, es un escenario mítico. No, ahora mismo la evidencia científica está absolutamente en el otro lado. Yo creo que esto es importante decirlo. Esto es importante decirlo porque el desarrollo actual de los mitos del progreso, del desarrollo y tal, es absolutamente acientífico. Y lo que estamos viendo es que estamos chocando ¿con qué? Con unos límites biofísicos.
¿Por qué? Porque ha sido el ser humano lo suficientemente estúpido como para creer que podía trasladar la explotación de unos humanos hacia otros a la explotación de los ecosistemas y ya está, sin ningún tipo de consecuencia. Y ojo, la lógica de las relaciones humanas, de las relaciones sociales, no es la lógica ecosistémica. Y si tú no te ajustas a la lógica ecosistémica, vas a tener una pandemia de COVID, un cambio climático y posiblemente poner en peligro la supervivencia de tu propia especie. Yo quería resaltar esa idea de que no es nada científico el mundo y el sistema socioeconómico actual. Gracias, Eduardo. Mariluz. Bueno, yo quería poner también en evidencia que tenemos una desconexión brutal de la naturaleza. Nosotros lo vemos con los niños que se asustan cuando vienen a la granja, se asustan de los animales, de los ruidos, les sorprende que les despierte un gallo. O sea que digamos que hay esa desconexión, la hay. Y luego es evidente que las decisiones, como dice Eduardo, no se toman en base a las aportaciones científicas, que las hay también. Todos los estudios de pérdida de biodiversidad, de la sobreexplotación del medio, están ahí. Otra cosa es que no se le hagan caso. Entonces, yo sí que creo que en parte esa cultura de autosuficiencia, de que el mundo natural está ahí y nosotros podemos todo hacerlo todo sin tener en cuenta eso, creo que sí que está pasando factura, ¿eh? Y eso creo que hay que cambiarlo. Gracias, Mariluz. José Manu. Completamente de acuerdo con que tenemos que retomar nuestras relaciones con la naturaleza, ¿no? Que se han perdido, que tenemos que reconocerla. Yo cada vez que hablamos del ejemplo que ha puesto Mariluz, me acuerdo cuando estaba en mi anterior centro de trabajo, que era una granja escuela, era más que eso, pero bueno, para entendernos. Y paseando a los chavales y chavalas por allí, cuando llegaron enfrente de la oveja, dijeron, jope, vaya vaca tan grande, ¿no? Y dije, pues cuando veas la vaca no veas tú el susto que te vas a pegar, ¿no? Sí es cierta esa desconexión y hay que conectar y hay que reconectar. Pero eso, por una parte, no sé si es un contenido específico, no sé cómo explicarlo, no sé si es un contenido específico de la educación ambiental, que seguramente sí, ¿eh? Quiero decir, si la educación ambiental existe y si hacemos educación ambiental es porque existen problemas ecosociales, yo creo que son esos problemas ecosociales los que tienen que entrar en la escuela y es la escuela la que tiene que abrirse a esos problemas ecosociales, ¿no? Yo creo que también que la... Y hay una pregunta en este sentido, quizás, no sé si voy a meter también la pata con una pregunta en el chat, ¿no? La guerra, la lucha, no me gustan normalmente utilizar estas historias, ¿no? Pero bueno, la reivindicación y la construcción de la sostenibilidad, ¿no? De una sociedad más ecosocial, ¿no? Más... se va a dar en las ciudades, se va a dar en las ciudades. En la medida en que las personas de un entorno urbano cambien su manera de ser, de actuar, de entenderse, de relacionarse, ¿no? Y en la medida en que las gestoras y gestores de esas sociedades, ¿no? Las administraciones sean capaces de hacer las cosas de otra manera, de transformarse ecosocialmente, ahí va a estar la clave, ¿no? Porque ahí es donde se está concentrando la mayor parte de la población mundial. Entonces, creo que es importante tanto o más, pero bueno, vamos a dejarlo en tanto, esa reconexión imprescindible con la naturaleza, pero ese conocimiento y reconocimiento de los problemas ecosociales en los entornos de las escuelas, ¿no? Eso por una parte. Y por otra aparece la palabra espiritualidad, ¿no?
José comentaba en la introducción que quizás es una cosa que se ha trabajado poco. Y yo jocosamente diría que no, que creo que se ha trabajado en algunas parcelas, en algunas experiencias se ha trabajado igual en exceso. Y que se ha llegado un poco, yo suelo ser crítico, quiero decir crítico, entiendo que hay que trabajar la espiritualidad, entiendo que tiene que ser un elemento más, pero en educación ambiental, de la espiritualidad al esoterismo, hay un palmo, ¿eh? Entonces, pues bueno, sí hay que hacerlo, pero cuidado hacia dónde vamos. Mariluz, sí. Bueno, yo creo que precisamente la idea de reconectar con la naturaleza es por digamos, ser coherentes con esa visión del mundo interrelacionada. Una ciudad no podría vivir sin naturaleza, sin aire puro, sin agua limpia, sin productos para comer. Entonces, a lo mejor habría que pensar que habría que renaturalizar las ciudades. No seguir teniendo la naturaleza ahí como algo que vamos de vez en cuando, sino vincularla más a nuestra vida, tenerla más en cuenta. Incluso, como se están haciendo ya en algunas ciudades, quitando hormigón, porque el hormigón, eso lo hemos puesto, pero también lo podemos quitar. Ya se están renaturalizando algunos ríos, pero también algunas ciudades están levantando el hormigón y plantando huertos. O sea que reconectar con la naturaleza para mí no es ir al campo, es incorporar la naturaleza a nuestra vida. Somos naturaleza, nosotros somos naturaleza, pero tenerla, digamos, como más evidente en nuestros procesos vitales y de todo, ¿no? En esa concepción de ese nuevo mundo, de esa nueva mirada. Y por otro lado, yo no concibo la espiritualidad como algo esotérico, como algo religioso, concibo la espiritualidad como algo que trasciende lo material. Para mí puede ser contemplar una flor o disfrutar de un atardecer o apreciar la cualidad que tiene. Digamos que es como dar un paso más y trascender lo material, lo que nos... simplemente eso, ¿no? Sin, a lo mejor no tiene por qué tener connotaciones religiosas, por supuesto, ni mágicas ni esotéricas. Simplemente el ser humano tiene unas aspiraciones, unos deseos de buscar siempre algo más y de trascender lo material, y para mí es ahí donde está la espiritualidad. Y bueno, y quizá conectarlo, ¿no?, con la capacidad de cuestionarse a uno mismo, de cuestionar el mundo y de estar en permanente cuestionamiento, ¿no? Eso es un poco, ¿no?, por aportar algo más. Muchísimas gracias, familia, muchísimas gracias. Hemos abordado los tres bloques de preguntas, hemos incluido algún nuevo tema que ha ido emergiendo, y también he estado más o menos atento al chat y he visto que habéis ido haciendo guiños, algunas preguntas, algunas intervenciones que el público nos ha ido lanzando por el chat, así que algunas de las cuestiones que se os han lanzado ya las habéis ido abordando parcialmente. Vamos ahora, no obstante, a poner el foco ahí y vamos a dar un repasito, ¿no? Vamos a dar la voz a Isidro para que nos traiga algunas de las cuestiones que se han ido recogiendo por el chat y podamos también abordar las inquietudes del público. Isidro, porfa. Muy bien, pues bueno, he intentado, como has dicho ya, muchas se han contestado así parcialmente, pero bueno, las voy a volver a repetir por si queréis añadir algún aporte más, ¿no? Y porque también por poner el foco en las preguntas, ¿no? Vale, he intentado ordenar las preguntas en bloques para intentar dar espacio a las máximas preguntas. Entonces, digamos que el primer bloque gira en torno a cómo cambiar el sistema educativo, ¿no? Por ejemplo, Carmelo Marcén comenta que cambiar el escenario educativo es una ilusión largamente deseada desde los movimientos de renovación pedagógica y todavía no lo hemos logrado. ¿Será que estamos lejos del poder? Luego, en esta línea también, Marco Rivero comenta que si no podemos esperar a las instituciones ante las emergencias ecosociales, ¿no creéis que los profesionales de la educación ambiental deberíamos de empezar a rebelarnos colectivamente, más allá de las iniciativas individuales? ¿Estáis dispuestas a rebelaros, a desobedecer de forma colectiva y organizada? Y este sería como el primer bloque. Así, Eduardo.
Sí, dos cositas que tienen que ver con las dos preguntas. Nosotros trabajamos en la organización, desarrollo y consolidación de redes. Yo creo que la palabra redes ya ha salido antes, no me acuerdo si fue José Manuel Gil. Esto es, o Marta, es absolutamente fundamental. Mientras no tengamos redes, es muy difícil desde abajo producir cambios, ¿no? Y desde arriba hay ya bastante investigación educativa sobre el tema de que es absolutamente indispensable que se monte cualquier tipo de reforma educativa contando con el profesorado. O hay una interacción entre el profesorado y los gestores del sistema educativo, o ninguna de las leyes educativas, y hay datos que están ya contrastados, ninguna de las leyes educativas llega nunca a funcionar. Porque el mecanismo es parir una idea arriba, que eso llega abajo y el profesorado, como un mandado, vaya y desarrolle esa idea, nunca está funcionando en ninguna de las reformas educativas. Esto, por lo tanto, significa una interacción del profesorado con los gestores del sistema educativo y, en segundo lugar, claramente una apuesta, y ya Pilar lo ha dicho varias veces, una apuesta fuerte por la formación del profesorado. O formamos al profesorado en estas cosas de las que estamos hablando, o es imposible cualquier cambio educativo, porque ellos son los sujetos del cambio. Muy bien. José Manuel. Sí, nada, aportar de dos ideas en la línea de Eduardo. ¿Cómo cambiar el sistema educativo? Seguimos estando lejos del poder. Antes en alguna intervención he hablado, ¿no? Mientras PISA sea quien esté organizándonos nuestros sistemas educativos, ¿no? Y sea la OCDE quien se preocupa de esto, ¿no? La OCDE, una institución de larga tradición educativa, pues lo tenemos así, ¿no? Y estamos muy lejos, ¿no? Tanto los colectivos de educación ambiental como los colectivos educativos de profesorado, docentes, etcétera, estamos muy lejos de eso, ¿no? Entonces, seguimos lejos del sistema educativo y, como dice Eduardo, a mí cuando me suelen preguntar qué tal, dice, pues dando la guerra que me dejan, ¿no? Entonces, seguir dando guerra, haciéndonos el trabajo en red es indispensable. La última experiencia en la que he participado formando es en red, ¿no? En la que forma ahora parte la red andaluza Aldea, etcétera, con un montón de redes de escuelas que trabajan por la sostenibilidad en el Estado, pues ha sido ver, vivir en in situ, vivir en la piel el crecimiento, ¿no? De todas las redes y de todos los proyectos que había ahí detrás, ¿no? Y luego se ha citado también en este contexto el PAEAS, al cual no le hemos hecho ninguna alusión, ¿no? Y hay algún amigo por ahí entre las espectadoras que se va a reír ahora de esto, ¿no? El PAEAS, que es el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad, en el que, pues bueno, Jesús, que anda por ahí, o Carmelo, yo mismo, pues fuimos tristes protagonistas de esa historia, ¿no? Una historia que creció con mucha ilusión y que cuando ha llegado, pues digamos, a esferas políticas o técnico-políticas, pues bueno, ha salido, sabíamos que teníamos que dejarnos algunos pelos en la gatera, pero hemos salido pues totalmente calvos. Entonces, el sistema sigue ahí, como suelo decir, el enemigo es muy grande, nosotros muy, muy pequeñitos y pequeñitas, pero eso, de pequeña, en muchos sitios pequeños se puede cambiar el mundo, así que adelante. Gracias. No sé si Pilar, Mariluz o Marta queréis añadir alguna cosa. Yo vamos a aportar. A ver, sí, un momentito. Marta o Pilar. Sí, vamos, yo contribuía a lo que comentaban Eduardo y José Manuel de las redes, es súper importante la organización y que en estos casos yo creo que ya en este estado de crisis, de inacción política más que demostrada, al darnos cuenta también de que todas estas leyes que surgen como proyectos tan hermosos acaban pasando por un proceso destructivo en lo que acaban siendo eso, una sombra de lo que realmente fueron, que está más que legitimada esa rebeldía colectiva y esa desobediencia civil
y esa protesta, esas acciones no violentas basadas eso en la organización de los colectivos educativos y no educativos, por supuesto, porque yo creo que eso, que el movimiento, este movimiento ambiental o ecosocial toca tantos palos y está tan interrelacionado, que hay tantísimas alianzas que, por supuesto, si hubiese cualquier tipo de esa rebeldía colectiva, estaría más que apoyada. Y de nuevo, eso, los poderes de trabajo organizándose para hacer esos cambios que no nos están permitiendo por los cauces que nos ofrecen, que obviamente, pues eso, está muy bien seguirlos, perseguirlos, trabajarlos, pero una vez que se ve que no están sirviendo y que no están dando respuesta ni solución efectiva, pues es normal que y está legitimado y muy bien fundamentado que se tome en nuestras manos, ¿no? Gracias. Pilar, no sé si querías... No, yo iba en la misma línea, en resaltar el papel de las redes. Es decir, la historia nos dice que cuando hemos construido redes y hemos conectado historias, hemos sido más fuertes. Ahora mismo estamos, yo creo que muy dispersos, muy, muy dispersos. Y bueno, aunque hay cosas como el PAE, que nos dio un momento de ilusión a unos cuantos, pero bueno, ya vemos dónde se ha quedado. Y que yo creo que hay que crear redes de la base, de la gente que está implicada, un poquito en la línea que decía Mariluz también, ¿no? Hay mucha gente implicada. Tú te metes en cualquier sistema y hay mucha gente que está implicada a nivel individual o a nivel grupal muy pequeño, ¿no? No sé cuál es el sistema de crear esas redes, cuáles son los procedimientos, pero o los creamos o, bueno, seguimos en un mundo individual, cada uno dentro de nuestro grupúsculo, haciendo lo que podemos. Muy bien, muchas gracias. Mariluz, entiendo que quiere estar así. Bueno, yo coincido con todo lo que han dicho mis compañeros. Yo creo que hay mucha gente implicada, mucha gente trabajando. El problema es que nos enfrentamos a cosas muy gordas como los medios de comunicación, el consumismo, y además la gente estamos en general, la población está muy cansada, gente que tiene que trabajar muchas horas y no puede dedicarse a otras cosas. Entonces, es difícil, es complicado. Yo, por ejemplo, la madre de una amiga de mi hija, que es matrona, dice, en mi casa solo estoy trabajando yo, mi marido está en paro, tengo 3 hijos, ¿cómo me voy a la huelga? Claro que estoy de acuerdo con todo lo que se plantea, pero si yo me voy a la huelga, ¿quién trae el dinero a casa? Entonces, también estamos en un momento difícil, ¿no? Pero yo también creo que hay que seguir organizándose, seguir cuestionándolo todo, proponiendo soluciones, aunque sean pequeñas, acciones pequeñas, y creando redes. No nos queda otra. Muy bien, muchas gracias. A ver, quedaría como 2 minutos para y media, ¿vale? Y nos quedaría como otro bloque de preguntas. Vale, entonces os quería preguntar cómo tenéis, si podíais quedaros como 10 minutitos más para hacer este bloque de preguntas y ya cerramos. Sí. Yo por mí sí, no tengo problema. Sí. Venga, perfecto, pues lo lanzamos entonces y son 4 intervenciones, ¿vale? Que más o menos van enfocadas un poco en otro tema que ya ha salido, que es la relación educación ambiental, ¿no? y contexto social, ¿no? por así decirlo, ¿vale? Pues eso, nuestros hábitos y la dinámica social que tenemos. Entonces, por un lado, Manuel Rodríguez plantea ¿por qué estamos matando el planeta e investigamos si pueden haber vida en Marte? Supongo que hay gente pensando en emigrar. De hecho, cierta gente va a hacer turismo espacial. Luego, un poquito más tarde, Manuel Rodríguez otra vez ha comentado ¿a qué estamos dispuestos a renunciar para que exista la justicia ecosocial y climática? Porque si pretendemos que los Yanomamis se igualen con nosotros en nuestro bienestar, mal vamos. Fernando Cordero también ha comentado en esta línea que si todo lo dicho en la presentación se recogieran en un currículum y se supiera incorporar al aula, estaríamos en otro modelo social y de poder. ¿Cómo se transiciona desde lo que tenemos hacia un modelo educativo que incorpore estos conceptos? Y por último, Carmelo Marcén
ha preguntado, ¿cómo se fomenta el pensamiento crítico en la escuela para que el alumnado sepa discriminar los mensajes comprometidos del aula frente a los fogonazos del consumo placentero y rápido que le llega a la sociedad en su conjunto, redes sociales y medios de comunicación incluidos? ¿Vale? Hay ahí como varios temas relacionados con esto. Entonces, quien quiera intervenir, pues adelante. ¿Nadie quiere empezar? ¿Nadie se anima? Ahí, Pilar. Si os parece, yo voy a comentar solo una cosita sobre lo del pensamiento crítico. Para mí, el desarrollo del pensamiento crítico tiene que ir asociado a la praxis. No sé si me estoy explicando. Es decir, tú no puedes desarrollar el pensamiento crítico si no te planteas problemas, si no tienes la capacidad de enfrentar y resolver esos problemas. Es decir, pasa lo mismo que con la creatividad. Siempre hablamos pensamiento crítico y creatividad, pero es que eso no se genera en el vacío. Se construye trabajando problemas, investigando problemas, resolviendo problemas. Yo creo que eso sería un principio fundamental. No hay pensamiento crítico si no hay práctica crítica y no hay resolución de problemas. ¿Qué es lo que pasa en nuestra escuela? Que no hay pensamiento crítico porque no hay problemas. Hay respuestas a problemas ya dados. Nuestro alumnado no busca o construye la respuesta a un problema, le viene dada y se la aprende y punto. Nunca puede haber en esa circunstancia ni pensamiento crítico ni creatividad. Vale, gracias. Eduardo, Mariluz, que había levantado la mano. Sí, yo creo que evidentemente el pensamiento crítico va ligado a la práctica y a un entrenamiento desde muy pequeños de cuestionar todo. O sea, desde pequeñitos estar constantemente cuestionando y tomar la palabra, porque generalmente tomamos la palabra cuando ya somos mayores, pero desde pequeñitos no nos dan la palabra. En el sistema que tenemos no nos dan la palabra. Entonces creo que hay que darle la palabra a los niños, generar procesos de aprendizaje investigativos, que es como se aprende a elaborar hipótesis, a contrastar, a dialogar con otros compañeros, a llegar a conclusiones para abordar determinados problemas. Y sobre todo a perder el miedo a eso, a participar y a ser diferente. Muy bien, gracias Mariluz. José Manu. Sí, me cojo la pregunta a las dos igual, de cómo se transiciona, ¿no?, hacia un sistema educativo más ecosocial o cómo se fomenta el pensamiento crítico. Dos anécdotas cortas. Cuando hace 2 meses en un curso con Lucy Sauvé de la Universidad de Quebec, llegó el turno de preguntas y alguien preguntó cómo y dice, seguro que es docente, porque son los docentes los que más preguntan el cómo se hacen las cosas, ¿no? Y no sé si es el caso, pero es la anécdota, ¿no? Y segundo, otra anécdota es, hace unos años en una charla que dio aquí un profesor universitario, Roberto Bermejo, sobre el cambio climático, dio una sesión magistral con un montón de datos, etcétera, y preguntó a alguien del público que, bueno, ¿y eso cómo se lo cuento mañana a mis niños de 7 años en el aula, ¿no? Yo tenía justo al lado una compañera que era de educación infantil y dijo, pues con mucho cariño. Y yo creo que esa es una de las claves, ¿no? La transición ecosocial, pues con mucho cariño. Yo creo que lo importante es, por una parte, tener claras cuáles son esos elementos fundamentales a donde queremos llegar, ¿no? Llamémosles escenarios de futuro, llamémosles objetivos, llamémosles principios fundamentales. Y teniendo en cuenta eso, yo creo que la mejor herramienta es la propia educación ambiental, ¿no? Si queremos transitar hacia una educación que sea ecosocial, y que incluya, entre otras cosas, ¿no?, el decrecimiento, ¿no?, y el estudio de la posibilidad de colapso, la mejor aliada que vamos a tener es la mochila de la educación ambiental con su historia, con sus recursos, con sus logros y con sus déficits también, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Marta.
Sí, tenía levantada la mano, que la has bajado, sí. Pero no sé si porque... La he bajado porque, por, bueno, por no tener la manita en mi cara, que me distrae mucho. La verdad, ya. Sí, muy de acuerdo con todo lo que acabáis de decir y con eso de escuchar, ¿no? A dar la palabra a los niños, la escucha y las preguntas y el diálogo, crear diálogo. Di una charlita en un instituto de aquí de Sevilla y al final pregunté por qué propuestas se querrían ver en su instituto en cuanto a sostenibilidad y demás. Y se hizo ahí una lluvia de ideas y una lista enorme, algunas más factibles que otras pues eso, que más que quizás el impacto fuese menor en cuanto a descarbonización o lo que fuese que otras, obviamente, pero una maravilla ver todas esas mentes puestas en eso. Y eso, y me pregunto en cuántos de estos planes y cuántas de estas legislaciones se pregunta realmente el estudiantado y cuando se aprecia, se valora su opinión. ¿Cuándo empezamos a considerar que la opinión del estudiantado es válida? ¿O cuando empezamos a pensar que su conocimiento es eso, es válido de alguna manera? Porque en el movimiento de Fridays for Future también se reivindica un poco ese, oye, las generaciones que venimos también deberíamos tener voz en este aspecto de la crisis climática, ¿no? Ecológica, etcétera, etcétera. Porque nos va a afectar directamente, pero también porque somos sujetos de esta sociedad civil, ¿no? Y parte de la sociabilidad. Y en un encuentro que tuvimos en Suiza a nivel europeo, había personas yo era de las más viejas, en verdad, con 20 y pico años, porque ahí había gente de 12, de 13, de 14, de 15, muchísimos adolescentes opinando, dando ofreciendo propuestas, soluciones pensando sobre este tema, ¿no? Entonces, también sí, pues yo lo que puedo aportar aquí también hoy, es decir, la juventud también tiene mucho que decir y lo que estáis diciendo. Y a veces lo único que hace falta es preguntar, porque a veces que no parece que existe ese espacio en el que tú puedas aportar tu opinión, sino que vas a las aulas y tú recibes información, pero no puedes compartirla o ponerla en diálogo simplemente. Muy bien, gracias Marta. Pilar, no sé si quieres añadir alguna cosita. No, simplemente que retomando todo lo que se dice, en el fondo volvemos al mismo sistema, es decir, llámale, hazlo como quieras, pero es poner en el foco de la formación de los ciudadanos, de los profesores y de todo, en toda persona que quiera evolucionar en esta sociedad hacia una forma más sostenible de estar. Pasa por poner en el foco los problemas ecosociales y socioambientales, como tú los quieras llamar, y a partir de ahí trabajar todo lo que implica en la praxis, lo que es el desarrollo de las personas. Desarrollo de las personas, su visión sistémica, su visión global, su capacidad de relacionar, su pensamiento crítico. Como dice Eduardo, el pensamiento complejo no se desarrolla en el vacío, se desarrolla sobre las formas de hacer. Y no se desarrolla sobre cualquier tipo de conocimiento, sino sobre abordar problemas que son a su vez complejos e interactivos. Y eso se hace de infantil, se puede hacer desde infantil, hasta por supuesto la universidad, aunque parece como que no se puede hacer, ¿no? Pero se puede hacer desde infantil hasta la universidad, y esa es la clave de la formación ciudadana, por lo menos desde mi perspectiva, la forma de que podamos empezar a ver y a tener núcleos de redes de personas dispuestas a implicarse en el cambio, la transformación social. Muy bien, gracias. No, Marilu, no sé si levanta la mano. Sí, era por contar una anécdota que a mí me gusta mucho contar, que la escribió Mario Lodi y Francesco Tonucci en su libro A los 3 años se investiga, y es que en una clase de infantil de 3 años dejaron un platito de plástico de agua encima de un radiador. Y al día siguiente, los niños con el profesor, y el día siguiente llegaron y el agua no estaba. Entonces los niños empezaron a decir, ¿dónde está el agua? Y empezaron pues se la ha llevado la limpiadora, pues por la noche ha venido un no sé quién y la ha quitado, un ratón se la ha bebido, y empezaron a trabajar qué había pasado con el agua, hasta que ya se generó una investigación y se dieron cuenta que el calor del radiador había hecho que el agua se evaporase. Entonces, esas son las cosas que desde 3 años generan pensamiento crítico. Es decir, no llegar a un aula y decir, venga, niños, esto es así, 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 así.
o dibuja una mariposa y se la dibujas tú y ellos la copian, sino vamos a ver cómo es el mundo y venga, todos aquí vamos a aportar nuestras ideas a buscar la solución. Creo que ese es un ejemplo muy claro, ¿no?, de cómo desde infantil se puede generar ese pensamiento crítico del que tanto hablamos. Muy bien, muchas gracias a todas. Son ya menos 20, ¿vale? Vamos a ir cerrando. Y antes de cerrar, nos gustaría pues que todas, ¿no?, las ponentes pues nos comentéis como una conclusión, una frase que queráis compartir, algo que para ir cerrando, ¿no? Entonces vamos a abrir una ronda para que cada uno, cada una, ¿no?, o digáis vuestro, intentar ser breves, ¿vale? Y eso, y ya digáis vuestra conclusión para irnos con mejor sabor de boca si cabe, vamos. Entonces, no sé si alguien quiere ya... ¿Alguien lo tiene claro? Si no, doy turno. Empiezo yo. Venga, Eduardo. Una frasecita. Evidentemente, por lo que hemos estado hablando, queda mucho por hacer, pero no tenemos otra. Gracias. Venga, yo. Yo os había traído una frase de Freinet, que era el maestro que no podía hablar e investigó y generó un método de aprendizaje participativo. Y la frase dice así: no podéis preparar a vuestros alumnos y alumnas para que construyan mañana el mundo de sus sueños si vosotros ya no creéis en esos sueños. No podéis prepararlos para la vida si no creéis en ella. No podéis mostrar el camino si os habéis sentado, cansados y desalentados en la encrucijada de los caminos. Tenemos que ser el ejemplo que queremos ver o tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Vaya, muchas gracias. Pilar, José Manu o Marta. Bueno, Pilar. En esa línea, yo creo que lo que ha quedado de todo el discurso es que o empezamos a andar, quieran o no quieran las instituciones, o poco tenemos que hacer. O poco nos queda ya por vivir en el sentido de ver un mundo mejor de lo que tenemos hoy. Gracias. José Manu. Un arriesgo de repetirme. Indignación, esperanza y celebración. Pues yo recojo todo lo que habéis comentado, no nos queda otra, tenemos que ser el ejemplo, hay indignación, hay esperanza, hay celebración y lo tenemos que hacer juntas. Así que esta crisis no nos separe, sino que nos una más. Pues muchísimas gracias, Pilar, Mariluz, Marta, Eduardo y José Manu. Vale, y ha sido un placer. Y antes de irnos voy a dar paso a Marcos para que haga el cierre. Muchas gracias, Isidro. Pues nada, para continuar con esta energía de indignación y esperanza, pues comentar un poco las siguientes convocatorias que tenemos. Este sábado es el Día Mundial del Medio Ambiente y también este año coincide con el Día Mundial del Decrecimiento. Entonces, la campaña Andalucía Justa y Resiliente nos hemos sumado a los llamamientos que han hecho Rebelión por el Clima Andalucía y también el grupo activista del Movimiento Internacional por el Decrecimiento. Y en el Marcos, el micro se te ha desconectado. Vale, ahora. Pero se me ha escuchado hasta dónde. Pues hasta hace 10 segundos. Vale, perfecto. Muy bien, pues nada, acabo de poner por el chat las convocatorias de acciones y eventos descentralizados que hay en Andalucía para celebrar este sábado 5. ¿Vale? También desde la campaña hemos traducido los materiales del grupo activista de crecimiento para que quienes quieran puedan enriquecer con nuevas acciones, organizando nuevas acciones o eventos en sus localidades. ¿Vale? Y bueno, pues hay una colección de ideas, además también de algunas recomendaciones de cómo organizar un evento de este tipo si,
si las personas, pues el grupo de personas que se anime, pues no tiene todavía demasiada experiencia. Y después también no nos queremos marchar sin recordar que el lunes que viene tenemos una nueva actividad. En esta ocasión será una charla debate y que tiene mucha conexión con la actividad de hoy. Vamos a continuar hablando sobre educación. En este caso vamos a hablar sobre las estrategias básicas para una educación decrecentista. Y será el lunes a partir de las 6, de 6 a 8. Y también tendremos la suerte de contar con Eduardo García, que hoy está con nosotros, y con Fátima Rodríguez. Así que nada, ya tenéis la información también por el chat y os podéis inscribir a la actividad. Y ya pues la última semana tendremos otras tres actividades, están todavía cocinándose, así que muy pronto tendréis toda la información en andaluciaresiliente.net. Nada, muchas gracias, dar las gracias a todas las personas invitadas hoy, la verdad es que ha sido un placer escucharos, ha sido una tertulia súper interesante. Y nada, recordar que queda todo alojado en la página web y en nuestro canal de YouTube. Un besito.